Buenas noches, chicos, imberbitos, imberbitas, buenas noches, ¿qué tal? Futuros cachimbos, nuevamente estamos transmitiendo desde Grupo Ciencias para todos ustedes en este ciclo free, ¿ya? Ciclo que debes aprovechar, ciclo que está brindando de manera gratuita, sin costo alguno, Grupo Ciencias para todos ustedes. Y bueno, la única manera en realidad, como dice un principio en la economía, en realidad nada es gratis. Así que en realidad sí tiene un costo, ¿ya? El único costo nada más es que tengas que compartir esta transmisión. Compártelo, ¿ya? Con tus amigos para poder continuar con este proyecto de ciclo free en Grupo Ciencias. ¿De acuerdo? Ya sabes, compártelo con tus amigos. De repente, señorita, si quieres que tu amiga deje a su sugar daddy, ya no quieres que siga con él, entonces dile que hay un ciclo free gratuito. De repente, usted, caballero, quiere que su amigo ya deje de ser gigoló, entonces también dile que hay un ciclo gratuito, ciclo free, ¿ya? Entonces, si no tienes internet, pues para ti no hay ni un ciclo, ¿ya? Entonces es necesario internet. No importa si es lento tu internet, no importa. Mínimo internet para un ciclo free. Bueno, entonces vamos a iniciar esta clase, es de ecología, ¿ya? Ecología es una ciencia, una rama de la biología y que corresponde a un tema con gran frecuencia en los exámenes de admisión, sea Villa Real, sea Callao, sea San Marcos, hasta la Universidad Nacional de La Molina, la Agraria, y otras universidades, por ejemplo, la de José Faustino Sánchez Carrió, ¿ya? La Universidad de Pedro Ruiz Gallo, ¿ya? La de Huamanga, etcétera, ¿ya? Entonces, es un tema bastante común en exámenes de admisión. Así que vamos a iniciar entonces. Prestad, os digo, prestad atención. Ecología. La definición de la ecología. ¿Cómo se define esta ciencia? Esta ciencia es definida como la rama de la biología que estudia relación de seres vivos entre sí y estos con su medio inerte. A ver, cuando dice medio inerte se refiere que el entorno que está conformado por seres que no tienen vida, ¿no bien? Como por ejemplo el suelo, las rocas, el agua, el aire. A ver, la ciencia que estudia relación de seres vivos entre sí. ¿Cómo es eso, profesor, de relación entre sí, de seres vivos entre sí? Hay que evitar confundir este detalle en cuanto a la ecología. Cuando se dice relación de seres vivos entre sí, no se refiere a relación de parentesco, ¿ya? Las relaciones de parentesco tienen que ver con la biología evolutiva, ¿ya? Con la biología evolutiva. Si son parientes muy cercanos o son parientes distantes, eso no es de interés para la ecología. Entonces, profesor, ¿a qué se refiere que relación de seres vivos entre sí? Es una relación en la cual hay beneficio, hay perjuicio y en otras ocasiones en el cual no hay perjuicio ni beneficio. Ejemplo, una relación de presa y depredador. Presa-depredador, ¿de acuerdo? Si se descubre una especie y esta especie se alimenta de otras especies, entonces estamos analizando su aspecto ecológico, la relación que tiene con otras especies. Si por ejemplo se estudia o se trata de averiguar si las alteraciones en un lugar afectan la vida de una especie, entonces eso, por ejemplo, estaríamos ya entrando al tema de contaminación ambiental. Si un lugar se contamina, es muy probable que altere la forma de vida de ese organismo que vive en dicho lugar. Lo va a alterar. Entonces, estamos analizando cómo se relacionan estos seres vivos con su entorno inerte. Si contaminar el aire le afecta, si contaminar el suelo le afecta, si contaminar el agua le afecta.
Entonces, eso es lo que se refiere la ecología. ¿Bien? A eso se refiere. Relación de seres vivos entre sí, si se perjudican, se benefician, o no se perjudican, o no se benefician, y cómo interactúan con los factores que hay en su entorno, sea con la luz, sea con el agua, sea con la gravedad, sea con la temperatura, sea con la condición del suelo. Bien, ¿quién es el padre? ¿Quién es el padre de la ecología? A ver, esta pregunta sencilla, quiero que respondan, ¿quién es el padre de la ecología? A ver, ese señor fue quien creó el término ecología. ¿Qué dice María? ¿Quién dijo? María. María, María. ¿Cómo lo...? Hegel. Hegel. ¿Así? ¿Este? Sí, así lo he dicho. María. María, ¿cómo vas a decir Hegel? ¿Qué estás hablando? Hegel, dice Gerson. Gerson. Eso es Facebook o YouTube. YouTube. Dice Hegel también. Allison también. Allison. Ah, ya, muy bien. Allison, ya está. Correcto. Muy bien. Ahora sí. El padre de la ecología es Ernest Haeckel. Ernest Haeckel, ahí está, él es el padre de la ecología. Además, él propuso un reino de seres vivos. A ver, una pregunta bonita. Propuso un reino de seres vivos. ¿Qué reino? Hay protista, monera, fungi, animalia. ¿Qué reino propuso? ¿Cuánto hay de retraso? 30 segundos. 30. Ya. A ver. ¿Qué podrían responder? ¿Qué reino? Mira, nadie dice esto, nadie dice, profe, yo creo que Aristóteles es el padre de todas. Se fumó toda la ciencia, dicen. Ah, es. Bueno, sí, Aristóteles era un marihuanero de la patada. Eso es cierto. Eso es cierto. Protista, dice Jennifer. Jennifer, YouTube, Facebook. YouTube, Jennifer, muy bien, correcto. Reino protista. Actualmente el reino protista estaría conformado por los protozoarios. ¿Muy bien? Listo. ¿Cuáles son los niveles ecológicos? Es decir, ¿en qué niveles estudia la ecología? Por ejemplo, la citología o biología celular, ¿en qué nivel estudia? Fácil, célula, profe, claro. La histología, ¿en qué nivel estudia? Fácil, tejido. ¿Muy bien? Pero, ¿la ecología en qué niveles estudia? Estos son los niveles ecológicos. Población, comunidad, ecosistema. Población, comunidad, ecosistema. ¿Qué es una población? Población es el conjunto de individuos de la misma especie. Conjunto de individuos de la misma especie. Comunidad, conjunto de individuos de distintas especies. Conjunto de individuos de distintas especies. O también se puede decir conjunto de poblaciones diferentes. Conjunto de poblaciones diferentes. Profesor, ejemplos. A ver qué responden. ¿Eh? Vamos con un ejemplito. Si yo dijera, los peces del lago Titicaca, ¿qué viene a ser eso? ¿Población o comunidad? Fernando dice, profe, revise su audio, no se le vaya a ir otra vez. Ah, ya, yes. Es. A ver. Amigo dice, manada de lobos en comunidad. Ya. No, pero yo el ejemplo estoy dando, pues. Ya, la gente dice comunidad, otros dicen población. Está en bronca. Están en bronca. Algunos dicen comunidad, otros dicen población.
¿Ya? Los peces del lago Titicaca, ¿es una población o es una comunidad? ¿Qué viene a hacer eso? Ya. A ver. Los dos dicen. Este es gracia. Al decir los peces del lago Titicaca, entonces nos referimos a todo el grupo de peces que hay en el lago Titicaca. Eso significa... Población, dicen el peces. Eso significa que existen diversos tipos de peces en el lago Titicaca. ¿Ya? Hay varios tipos de peces. Claro, entre ellos hay un intruso que no debería estar en el lago Titicaca. La trucha. ¿Bien? Es un intruso. Es una especie introducida. ¿Ya? No es nativa. Es introducida. Así que se trata de comunidad. Se trata de comunidad. ¿Ya? Comunidad. ¿Y si yo, si yo dijera las anchovetas del mar peruano? Ecosistema, hijo. Si yo dijera las anchovetas del mar peruano, ¿qué es eso? Población, comunidad. Saludos de Mente Piedra, que me manda Rodrigo. Rodrigo, hola. Saludos. Población, dicen en YouTube. Ya. Manden saludos, voy a ver en mi cuenta personal, voy a ver a sus saludos. A ver, manden saludos. Los de Paquera Bandía, dice. Ya. Ahorita voy a ver en la cuenta personal, voy a ver. A ver. ¿Nada? Población. En YouTube. Población. Ahora sí, muy bien. Todos los grupos de anchovetas que existen en el mar peruano corresponden a una población. ¿Ya? Entonces es una especie que la consideran como peruana, ya que la mayoría de sus poblaciones, la mayoría de estas anchovetas se encuentran en el mar peruano, debido a las condiciones que proporciona el mar peruano, como las aguas pues frías, la frialdad de las aguas y la gran cantidad de nutrientes que permite que se desarrollen las algas que van a servir de alimento para la anchoveta. ¿Por qué? Porque la anchoveta se alimenta de algas y también de aquellos que se alimentan de algas. En otras palabras, la anchoveta se alimenta tanto del fitoplancton como del zooplancton. ¿Está bien? Ahora, la última pregunta. ¿Y qué viene a ser? A ver, las plantas de un jardín. Las plantas de un jardín. Quiero respuesta a eso. A ver, la comunidad de seres vivos, si se asocia con factores ambientales como agua, suelo, aire, luz, temperatura, humedad, todo eso en conjunto formaría entonces lo que se llama el ecosistema. ¿Bien? El ecosistema. El ecosistema no es precisamente solo un conjunto de comunidades o una comunidad de gran tamaño o más grande, sino el ecosistema viene a ser la asociación de la comunidad con los factores ambientales que hay. ¿Ya? Eso viene a ser el ecosistema en sí, la comunidad más los factores ambientales. Y por lo tanto, el nivel básico de estudio de la ecología, el nivel básico principal, viene a ser el ecosistema. Esto viene a ser la unidad básica de estudio. ¿Ya? Rodrigo Gutiérrez te manda saludos. ¿Cómo? Rodrigo Gutiérrez. Rodrigo, ¿qué tal? Miguel Melgarejo también. Ahí está Miguel, ya. A ver, ¿cuál fue la respuesta? A ver, no entendieron, pero... Las plantas de un jardín, ¿qué viene a ser? Población, comunidad. ¿Qué cosa es? Plantas. Las plantas de un jardín. Comunidad. Ah, muy bien. Claro, porque en el jardín hay diversos tipos de plantas, pues sí o no. Tú en tu jardín, ¿qué tienes? Quizás tienes un arbusto, tienes pasto, tienes coca, tienes amapola, tienes marihuana. ¿Está bien? Diversos tipos de plantas. Entonces es una comunidad en sí. Ya está. ¿Y por qué no población, profe?
¿Por qué no población? Porque son diversos tipos de plantas, pues. Ya corresponden a diversas especies. Por eso no puede ser una población las plantas de un jardín. Ya, no puede ser eso. Ya está. Muy bien. A ver, ¿cuáles son? Ahora, ¿quieres saber un ejemplo de población? Fácil. Un ejemplo de población, fácil. Los piojos de tu flaca. Los piojos de tu flaca. Como tu flaca es piojosa, entonces todos los piojos que hay en su cabeza son de la misma especie. ¿Ya? Pediculus humanus. ¿Ya? Pediculus humanus. Así, pediculus humanus. Esa es la especie del piojo. ¿Ya? Aunque también hay piojo del cuerpo, porque ese es piojo de la cabeza. Ese es pediculus humanus capitis, para la cabeza. Pediculus humanus corporis, para el cuerpo. ¿Ya? Para el cuerpo. Las personas que tienen más vellos en el cuerpo, pues es más probable que tengan piojos del cuerpo. ¿Ya? Así. ¿Qué dice? ¿Cuál flaca? Dice, no tiene. Ah, no tiene flaca. Bueno, pues, al menos la que te parece que es flaca, pues hijo. Pero ¿ya? Dice, profe, mi garrapata tiene. Ya, tiene garrapatas. Ya. Entonces, los piojos que tiene tu flaca representan una población. Las pulgas que tiene tu gato representan una población. ¿Ya? Entonces, corresponden a una especie. Así es. Pregunta, ¿por qué el estudio de la ecología no es la población? Muy bien, ¿quién preguntó eso? Guillermo Antonio Pérez Vélez, de Facebook. Guillermo Antonio Félix. Pérez, de Facebook. Ha hecho una buena pregunta. ¿Y por qué no puede ser el nivel? A ver. La ecología hace estudio en diferentes niveles. Solo que el nivel principal ecológico sería el ecosistema. Es el principal nivel. Se puede hacer estudio a nivel de población, a nivel de comunidad, incluso a nivel de individuo. Normalmente en el examen de admisión se habla que el primer nivel ecológico se toma a la población. Pero en realidad existe ecología de los individuos, ¿ya? Existe ecología de los individuos, pero eso no se toma en cuenta en el examen de admisión, ¿ya? La ecología de los individuos no se toma en cuenta en el examen de admisión. Es ecología a partir de población, ¿ya? A partir de población. Pero el nivel principal de estudio es el ecosistema, el nivel principal. Porque se puede conocer toda la interacción que ejerce, que realiza una especie con respecto a otras y con los factores ambientales, ¿ya? Por esa razón es el nivel principal de estudio. Entonces, bien. Pregunta, profe, ¿hay diferencia entre ecología y ecologismo? Ah, obviamente, pues, hay diferencia entre ecología y ecologismo. Por ejemplo, ecología es ciencia, ecologismo es una especie de ideología, ¿ya? No una ideología de fanáticos, cavernícolas, retrógradas, no. En el momento en que tú deseas o defiendes a un lugar natural para evitar que sea destruido, lo que estás haciendo corresponde a lo que se llama ecologismo, ¿ya? Ecologismo. Cuando escuchas una noticia y dice, por ejemplo, ¿no? Habla de un ambiente natural, quizás, no sé, a ver, un bosque, ¿no? Y dice, hay que proteger la ecología. Está mal empleado el término. Mal empleado el término, ¿ya? Lo que se tiene que hacer son acciones ecologistas, no acciones ecológicas. Ecológica hace referencia a la ciencia, ecología. Tú no vas a hacer ecología, pues, porque tú no eres científico. Pero tú puedes ser... Tú puedes ser un activista defensor de los paisajes naturales. Entonces, eres un ecologista. ¿Ya? Eso se refiere a la... Esa es la diferencia. ¿Ya? El gobierno, por ejemplo. El gobierno comienza a plantear medidas para la protección de los recursos naturales. ¿Qué medida es? ¿Ecológica o es medida ecologista? Medida ecologista. No medida ecológica. ¿Ya? Entonces, esa está la diferencia entre ecologismo y ecología. ¿Población no tiene que ser en un determinado tiempo? Ya, justamente, ¿cómo se llama? ¿Pati? Pati Sandy. Ya, Pati.
Justamente ese detalle, eso lo vamos a decir en el material, ¿ya? Justamente eso. No te preocupes, ya vamos a llegar a eso, ¿ya? No te desesperes, Inverbita, no te desesperes. Ya, a ver, ecosistema. Un ecosistema, ¿cuáles son sus componentes? A ver, los componentes de un ecosistema. Tiene dos partes, una parte sin vida y una parte con vida. La parte sin vida, se llama biotopo. La parte con vida se le llama biocenosis. En otras palabras, el biotopo estaría conformado por aquellos factores abióticos. Ahí está, los factores abióticos, vida, ahí está, factores sin vida. Ejemplo, profesor, el suelo, las rocas, el aire, el agua. Ah, eso, claro. Cuidado, pero los factores abióticos no solo en sí representan a seres inertes, como una roca, como el agua, sino también representan a condiciones que son medibles. ¿Cómo condiciones medibles, profe? Por ejemplo, la temperatura. ¿Es un ser? ¿Tiene existencia física? No, es una medición de algo que existe, que es la energía calorífica, la temperatura. El pH, potencial de hidrógeno. La intensidad luminosa o luminosidad. Otra, la gravedad, ¿ya? Entonces, otra más, en los medios acuáticos, salinidad, en la atmósfera, humedad. Jesús dice que el clima sería, sí, el clima. Incluso el clima, ¿ya? Representa entonces factores abióticos, ¿ya? No necesariamente seres inertes que tengan existencia real o física, ¿ya? Sino también las mediciones de las condiciones. Biocenosis estaría conformado por los factores bióticos. Factores bióticos, bio, vida, factores con vida. Profesor, entonces ahí sería cada ser vivo. Sí, cada ser vivo representa ser un factor biótico. Pero hay que tener cuidado. Todo ese conjunto de factores bióticos debe corresponder a diferentes especies, no a una especie. Ah, claro, porque si todos ellos representan una sola especie, entonces un ecosistema solamente albergaría una población, no, sino distintas poblaciones. Ah, entonces, profe, la biocenosis, sí, verbe, tiene que ser una comunidad. Ya está. Tiene que ser una comunidad, no una población. Tiene que ser una comunidad. En el caso del biotopo, entendiéramos entonces que la comunidad ocupa o está viviendo en el biotopo. Entonces, el biotopo sería el medio, ¿ya? El medio donde estaría la comunidad. Pero ¿qué tipo de medio es? Este medio, el biotopo solo, no contiene ningún factor biótico. Solo son abióticos los factores que conforman al biotopo. Entonces, el biotopo es el medio físico y químico. Físico y químico. Ahí está, medio físico y químico, nada más, ahí está. Muy bien, a ver, enfoca acá la figurita, por favor, enfoca la figurita, enfoca, ya, listo. Un ratito, por favor. Aquí la imagen, quiero que me digan qué cosa aquí he dibujado, el biotopo o la biocenosis, entonces, sabiendo que el biotopo es el conjunto de factores abióticos y la biocenosis es el conjunto de factores bióticos. ¿Qué cosa aquí está dibujado? ¿El biotopo o la biocenosis? Quiero su respuesta, señores. Biotopo dicen en YouTube. Ya, ¿qué dicen en YouTube? Biotopo. ¿Y en Facebook qué dicen? Biotopo.
Facebook, no, está nada, están perdidos en Facebook, muy bien. Los de YouTube me sorprenden siempre, siempre, siempre me han hecho quedar bien, está bien. Ya, saben. Así es, señores, lo que está acá representado viene a ser el biotopo, ¿ya? El biotopo. ¿Qué necesito para que sea ecosistema? Agregarle la biocenosis. Tengo que agregarle la biocenosis. A ver, vamos a suponer que por acá tengo, a ver, una bandada, ahí está, de una especie de ave. Ahí está, ¿ya? Hay una bandada, listo. ¿Ahora sí tengo un ecosistema? No, porque solamente he agregado una población determinada. No es ecosistema esto. ¿Falta algo más? Sí, entonces haría esto. Así, más o menos. Ajá, 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 ajá. Ahí está. Ahí está. Ajá. Renzo pregunta, ¿qué es el ciclo free? ¿Qué es el ciclo free? Ya. Ni yo sé qué cosa es el ciclo free. Así es. O sea, me refiero, ¿qué significa? No sé. Pero sí, sí sé en qué consiste. El ciclo free consiste en un ciclo determinado de temas y de ciertos cursos, 12 cursos. Si quieres un ciclo completo, ahí sí, pues, pregunta por el ciclo PRO, ¿verdad? Son ciclos modulares, así. Pero si estás misio, con la justa puedes invitarle mollejita a tu flaca, entonces, caballero nomás, te queda matricularte en el ciclo free. Es un ciclo gratuito, ¿ya? Yo ahorita estoy supuestamente ab honorem, nada más por el café y el pan, nada más, ¿ya? Así es. ¿Cuál es el factor abiótico más importante, profe? Ajá, ya, ahí está, mira, mi arbolito, ahí está, y por acá quizás, no sé, a ver, un arbusto. Ahí está, otro más, ahí está, señores, y le agregamos pastito, mira, pastito, ahí está, pastito, ahí está, pastito. Ahí está. Ahí está, ¿ya? Entonces ahí, pastito estamos agregando. Ahí está, señores. Y por acá tenemos, mira, ahí está, mira, que estoy dibujando un pececito por acá. Por acá está su flaca, ahí está su flaca. Ahí está, su hijito, por acá está su hijito. Ahí está, ¿ya? Entonces, ¿qué he agregado? Mira, diferentes organismos he agregado. Entonces, lo que yo tengo acá, ahora sí, es un ecosistema, ¿ya? Ahora sí, lo que yo tengo es un ecosistema. Porque en principio nada más era biotopo, ¿ya? Solamente era biotopo. Ahora es un ecosistema, ¿está bien? Entonces, ahí está. Esto de acá, esto pues viene a ser el arbolito, es un factor biótico, un factor con vida, ¿ya? Y el agüita viene a ser un factor abiótico. Ahí está, factor abiótico. Ya está, nada más. Sí es, nada más. Eso viene a ser entonces lo que es el concepto de ecosistema. Ahora, un detalle importante, algo que me olvidaba. En el caso de biocenosis, no solamente conforman la biocenosis los seres vivos en sí. No,
sino también sus relaciones. Las relaciones entre los seres vivos de ese ecosistema también forman la biocenosis. ¿Cómo, profe? No entiendo. O sea, la depredación. La relación de presa y depredador, esa interacción, esa asociación, también es un factor biótico. La relación entre huésped y parásito también es un factor biótico. Profe, si yo digo cadena alimenticia es un factor biótico, sí, porque la cadena alimenticia representa esa relación de depredación. La cadena alimenticia es un factor biótico. Ahora bien, hicieron la pregunta de cuál es el factor biótico más importante del punto de vista energético. Porque decir entre todos es un poco difícil. Pero sí, el factor abiótico más importante del punto de vista energético es la luz solar, señores. Ya que la gran parte de la vida se sostiene gracias a aquellos que hacen el proceso de fotosíntesis. Ya está. Muy bien, muy bien. Ahora pasamos acá. A ver, préstame, ¿puedes pasarme el celular, por favor? A ver, ahí. Nadie pregunta, profe, ¿el ecosistema requiere que el biotopo sea variado? ¿El ecosistema? ¿Requiere que el biotopo sea variado? Pregunta. Obvio, pues, Nadia. Nadia. A ver. El MERS, el SARS, dice, etc. No, Oki. Hoy vamos a hablar de ecología. Estamos hablando de ecología, Oki. Muy bien. Dice que es grabadazo, dice. ¿Grabadazo, dice? No es grabadazo. ¿Cómo se llama? Jenny Olímpica. Jenny Olímpica, no es grabadazo, Jenny, ¿ya? Así que es en vivo, ¿ya? Por favor, no me difames, ¿ya? Por favor, así es. Así es, Ángel, somos Ciclo Free, dice, claro, pues, así es. Así te ahorras tu plata y ya sabes, ahora sí puedes llevar tu flaca a comer, aunque sea su pollo broster en la tía Veneno. No hay más, en el Facebook. Ahí está Facebook. Chum. Oye, dice Álvaro que no se me escucha, dice. No, dice que prenda los parlantes. Oye, ya pues, tu parlante pues, Álvaro, ¿ya? Tu parlante está mal. Así es, por favor. Ya. Bueno. ¿Qué es la dinámica de poblaciones, dice? Ya, después YouTube me enseñes. Bueno, a ver. La dinámica de poblaciones es el estudio, es la aplicación de la ecología para el estudio de las poblaciones. Eso es dinámica de población. Es una parte de la ecología que se dedica a estudiar las variaciones que sufren las poblaciones, sus factores que condicionan su existencia. Eso se llama dinámica de las poblaciones. ¿Qué podría estudiarse en la dinámica de poblaciones? Por ejemplo, natalidad, la mortalidad, la distribución, el crecimiento de una población. No crecimiento por cada individuo, sino en grupo. Crecimiento, aumento o disminución de individuos. A eso se refiere dinámica de poblaciones. Bien, a ver, las especies del punto de vista ecológico. ¿Qué presenta? A ver, ¿qué poseen las especies? ¿Qué posee? ¿Qué posee? Dos factores, el hábitat y el nicho ecológico. Hábitat y nicho ecológico. ¿Cuál es la definición de estos factores, profe? Señor, homínido, primate, mamífero, el hábitat es como el domicilio. Es como el domicilio de la especie. Nicho ecológico es como la profesión de la especie. Ahí está, profesión. Ah, qué bonito, mira. Hábitat, nicho ecológico. Hábitat como su domicilio, nicho ecológico como su profesión.
El hábitat, para ser más preciso, es el lugar donde vive. Lugar donde vive. El nicho ecológico viene a ser la función que va a realizar en ese lugar, o sea, en el ecosistema. La función que cumple en el ecosistema. Ya está. A ver. Escucha. El hábitat. ¿Qué pasó? Hay una chica que dice, profesor, por favor, dígale a Nadia que me abra la puerta, no me abre por ver el directo. Allá. Nadia, por favor, Nadia, aviso, aviso importante, aviso de último minuto de emergencia. Nadia se ha quedado afuera. Tefi se ha quedado afuera y está pidiendo que Nadia, por favor, salga. Le abra la puerta, dice, porque se está perdiendo la transmisión en vivo. Así que, ya. Tefi, ¿para qué sales, pues? Hermana, saludos desde Puno. Tu enamorado se puede esperar más tiempo, pues. Y desde Trujillo, De Puno y Trujillo. Saludos, gracias, nos están viendo de Puno y Trujillo. Está bien. Hay que compartir, la gente. Ya, por favor, compartan, así dice. ¿Ya? Bueno, a ver, estaba hablando. El hábitat es un ecosistema. ¿Qué? Sí. ¿Ya? El hábitat es un ecosistema. Lo que pasa es que la definición de ecosistema y la definición de hábitat, ¿ya?, es más funcional que estructural. Más funcional que estructural. Esa es la diferencia entre ambos. Porque hábitat es un ecosistema, sino que es una manera de decir que cuando tú dices, ¿cuál es el hábitat de un animal?, es equivalente a decir en qué ecosistema se encuentra dicho animal. ¿Está bien? Entonces, es la manera nada más. Es una diferencia funcional, no estructural, porque el hábitat es un ecosistema. Ahora bien, el hábitat puede ser, bueno, mejor dicho, el hábitat es compartido. El hábitat sí o sí es compartido. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es el hábitat del león africano. ¿Cuál es el hábitat del león africano? Profe, el hábitat del león africano, ya pues, es el zoológico. No seas imberbe. ¿Cómo va a decir el zoológico? Oye? La pregunta es, ¿hábitat? El hábitat normal, el hábitat natural. Entonces diríamos que es la sabana africana. ¿No bien? La sabana es el hábitat del león. ¿No bien? Ahora, pero el león solito, esta especie no vive en la sabana, sino lo comparte con otros organismos, ¿verdad? Así es. ¿Con qué organismos comparte, profe, la sabana? Pues tú ya sabes, tú que has visto, pues, el rey león, has visto Timón y Pumba, por favor, ya has visto, lo comparte, hay jirafa, hay cebra, ya, ñu, búfalos cafres. También están los guepardos, o chitas también llamados, ¿ya? Entonces, hay una gran variedad de especies que en realidad se encuentran en dicho lugar. Entonces, debes entender que el hábitat no es exclusivo de una especie, es compartir, ¿ya? El hábitat es compartido. Así como en tu cuarto vives compartiendo el baño con varios inquilinos, así, el hábitat es compartido, sí o sí. Ya está. En cuanto al nicho ecológico, ¿qué pasa en el nicho ecológico? Bueno, puede sí o sí ser compartido. Escucha, el nicho ecológico puede ser compartido. Dos o más especies pueden tener el mismo nicho ecológico, pero hay que evitar confundir nichos ecológicos parecidos, semejantes, y decir el mismo nicho ecológico. Son cosas distintas. Por ejemplo, el león y el puma tienen nichos ecológicos parecidos. El puma andino puede, por ejemplo, comer vicuñas. El puma andino puede comer vicuñas. El león
come cebras. Nichos ecológicos parecidos, pero no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo, profesor? Porque no es la misma especie del cual se están alimentando. A lo que voy es que el hábitat y el nicho ecológico están estrechamente relacionados. Alguna vez le pregunté a alguien, oye, ¿y cuál es el nicho ecológico? Yo le dije, ¿cuál es el nicho ecológico del... Yo le dije, del jaguar? Y él me dijo, ay, profe, gacelas. ¿Cómo vas a decir gacela? Soy el mamífero. ¿Qué estás hablando? Gacela, ¿cómo? Oye, gacela es de África. El jaguar es de América, Sudamérica, en los bosques tropicales. ¿Cómo rayos el jaguar va a comer gacela? A menos que, no sé, lo mandamos a él de viaje a África, o que de África le manden gacelas de encomienda para que pueda comer. No, pues, ¿ya? Donde vives, es ahí donde comes. Entonces, si alguien come lo que tú estás comiendo, donde vives, ese alguien tiene el mismo nicho ecológico. ¿Está bien? Eso, así sería. Ah, ya, ya, ya. O sea, profe, pues digo, ten cuidado. Dos o más especies pueden tener el mismo nicho ecológico. No es que siempre va a ser así para todas las especies. Dos o más especies pueden tener el mismo nicho ecológico. ¿Y por qué, profe? Porque perjudica a las especies implicadas. ¿Cómo así? Bueno, tú deberías saber, a ver, supongamos en el África, que el león solamente su alimento principal sea cebras, y que para las hienas su alimento principal sean también las cebras, que para los leopardos también, que para los guepardos también las cebras, suponiendo. Aunque claro, los guepardos no pueden cazar cebras porque son muy grandes y fuertes para ellas. Los guepardos sobre todo cazan gacelas, pero pensando en que pudieran hacerlo, entonces, ¿qué pasaría con las cebras? Si hay un montón de especies que se alimenta de la misma especie, pues esa especie que está sirviendo de alimento desaparecería. Ah, extinción. Ahora, si esa especie se extingue y las demás especies del cual se alimentaban de ella también desaparecen, pues ahí está. ¿No bien? Entonces, ese es el perjuicio que implica la competencia. Pero hay dos tipos de competencia. Hay competencia intraespecífica y competencia interespecífica. La competencia intraespecífica es aquella que ocurre entre individuos de la misma especie. Cuando los leones, por ejemplo, compiten por apoderarse de un grupo de leonas. Esa es una competencia intraespecífica. Competencia interespecífica sería, por ejemplo, cuando en un momento el cocodrilo comienza a pelear por quizás una gacela malherida con un león. Sería una competencia interespecífica entre individuos de distintas especies. Pero constantemente se ve peleándose cocodrilos con leones por el mismo tipo de presa. Constantemente se ve peleándose leones con hienas por la misma presa. No. Los animales por instinto evitan la competencia. Por instinto. El instinto entonces de supervivencia que les lleva a evitar esa competencia que les puede perjudicar a largo plazo. ¿Cómo les perjudica? La extinción. La competencia es una de las causas de extinción de especies, pero hay algo a favor de la competencia. Algo a favor de la competencia. ¿Cómo que algo a favor, bro? O sea, la competencia tiene un beneficio. A largo plazo, sí. Así como a largo plazo puede perjudicar, a largo plazo también beneficia la competencia. Pregunta de examen de admisión. La competencia interespecífica es el factor principal de la diversificación de los nichos ecológicos. ¿Cómo así, profesor? Bueno, a ver, vamos a suponer que una señorita esté saliendo con un chico, ¿ya? Entonces lo lleva pues a comer sus
su pollito, pues, ¿no? La chica de billete, tiene plata, ¿ya? Tiene buena pasta, buena pasta. Y bueno, pero hay otra chica que también sale con el chico, ¿ya? También sale con el chico. Hay otra chica. Mira, las dos chicas son las depredadoras, ¿ya? Las dos chicas son las depredadoras. Ese chico es la presa. Ese chico está saliendo con las dos chicas. Todos le felicitan, oye, te aprovecho, ¿no? También mi hermano. Bueno, ese chico está siendo consumido, absorbido. Llega un punto en el cual ya no puede aguantar más con dos y se desaparece. Pero estas dos chicas se enamoraron del chico. Como se fue, estas chicas se suicidan, se eliminan. ¿Por qué? Porque agotaron, acabaron con el recurso. Ah, ahora bien, pero el instinto de las especies es como una especie de presentimiento de que si se mantienen en la competencia, les puede perjudicar. Entonces, ¿qué hacen? Van optando por encontrar otros recursos, hasta adaptarse con ese recurso y entonces fijar un nuevo nicho ecológico. O sea, las dos chicas que estaban saliendo con el chico, pues una de ellas le dice, ¿sabe qué? Hermana, amiga, mujer, te dejo a este chico y yo me busco a otro, porque así no podemos estar, ¿no? Además, nos vamos a perjudicar. ¿Qué tal si nos recontraenamoramos de él y él se va? Salimos perjudicadas, dicen ellas. ¿De acuerdo? Entonces, ellas cranean y dicen, sí, tienes razón, hermana, amiga, mujer. Así que cédeme a este chico y tú te buscas otro chico, como quieras. Deciden y ya está. Una chica se queda con ese chico y la otra chica se busca otro chico. Ahora, ¿el chico qué representa? El chico representa el nicho ecológico, pues. ¿Cómo así, brother? El nicho ecológico representa de lo que se alimenta una especie, de lo que se alimenta una especie. Entonces, mira, de un chico ahora hay dos chicos, o sea, hay dos parejas. ¿Y todo partió de qué? De una competencia. Eso funciona en la naturaleza, así funciona. Los elefantes, las jirafas, las cebras, ¿compiten por la vegetación? No. Las jirafas comen de lo que está arriba, en lo alto. Son ramoneadores, ramoneadores. Las cebras comen lo que está abajo, pasedores. Son pasedores. Lo que tú dices, pastan, ¿ya? Pasedores. Los elefantes prefieren la vegetación seca. Así es, son pajeros. Los elefantes son pajeros, ¿ya? Así es, no lo entiendas de otro sentido imberbe. Son pajeros que les gusta, pues, la fibra vegetal seca. Así que mira, las tres especies comen de especies distintas. No hay competencia. Es posible que hace mucho tiempo sus poblaciones ancestrales quizás sí llegaron a tener el mismo nicho ecológico, pero el instinto les llevó entonces a buscar nuevos recursos y entonces el nicho ecológico se diversificó. Así que no lo olvides, el factor más importante que promueve la diversificación de los nichos ecológicos es la competencia, no la competencia intraespecífica, sino la competencia interespecífica. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si se destruye el hábitat? Pues si se destruye el hábitat, la especie no tiene cómo hacer su nicho ecológico, no tiene cómo alimentarse. La causa principal de extinción de especies no es la competencia entre ellas. La causa principal de extinción de especies es la destrucción del hábitat. Pregunta, examen. Destrucción del hábitat. Eso es la causa principal de extinción de especies. ¿Bien? Y lo otro sería donde se incluye la competencia. Donde está incluida la competencia sería la introducción de especies exóticas. Una especie que es oriunda quizás de Asia es llevada a América,
pero se escapa y esta especie se adapta a las condiciones de América y perjudica y llega a perjudicar a las especies nativas de aquel lugar, del nuevo lugar en que se encuentra. Entonces estaría llevando a la extinción a dicha especie. Así que las especies nativas, sobre todo aquellas que se adaptan muy bien a sus condiciones de su entorno, son más proclives a sufrir desplazamiento por especies que son exóticas. Ahora, no solamente una especie exótica llega a ser competidora de la especie nativa, también podría ser un parásito o podría ser un depredador. Ah, claro, así como la trucha, un pez es un pez exótico, un pez norteamericano, llevado a América, a la zona andina, para ser criado, para hacer pues crianza y luego vender, pero escapaban y pudieron adaptarse a las condiciones climáticas de su entorno y ahora están en el Titicaca. ¿Y quién la pasa mal? Telmatobius culeus, aunque te suene un poco raro, Telmatobius culeus es la rana gigante del Titicaca, ¿ya? Por ejemplo, ¿en cómo le afecta? Esta trucha se alimenta de sus huevos, o sea, de los huevos que pone, pues, ¿ya? Para que no entiendas mal. Se come sus huevos. O sea, ¿en cómo perjudica? Pues está provocando reducción, es uno de los factores que reduce sus poblaciones. Aparte de que la rana es usada para estupideces, porque cazar ranas en el Titicaca para comer, bueno, es justificable. Pero cazar rana para prepararlos en extractos afrodisíacos, ¿cómo que afrodisíacos, profe? Sí, si tú vas a Puno, vas a encontrar diversas galerías donde ofrecen extracto de rana gigante del Titicaca. Te dicen, señor, usted hace tiempo que no la ve, y si la ve, no funciona, no dispara. ¿Y eso que está joven? Sí, señor, ya no disparo, ya, sí. Y mi mujer me ha amenazado que me va a dejar porque ya no disparo, ya. Pues sí, comienzo y ni a un minuto llego y ya no termino. ¡Hala! Entonces usted necesita este super extracto de rana gigante Titicaca. Es un afrodisíaco. Tómese, señor, y va a ver que le va a funcionar. Chape a su esposa y déjela paralítica. Así te va a decir. Y tú emocionado porque el otro es pues un hablador, un charlatán, y te tomas el extracto. Meten a la rana completa y ya está, licuadita, y te la tomas. ¡Qué estupidez eso! ¿Y qué evidencia científica hay de que tomar extracto de rana gigante de Titicaca te va a poner carretón? No hay evidencia científica, señores. Así como en África matan rinocerontes para cortarles los cuernos y hacer infusiones con cuernos. Los asiáticos, hay ciertas personas en Asia que compran cuernos de rinoceronte como afrodisíaco. Hacen hervir los cuernos y la bebida, la infusión, y dice que el asiático ya full, aunque sea chipitaps, pero full. Es lo que dice. Tonterías, no hay evidencia científica, señores, ¿ya? Y Katy dice que escuchó que es bueno para el pulmón. Bueno para el pulmón, oye. ¿Cómo hace bueno para el pulmón, oye? Eso. Yo una vez me fui a la sierra y había una señora que estaba vendiendo cola de zorro, ¿ya? Mi amigo, ya la labia, la tía, lo estaba pues ya enamorando ya. Ya estaba a punto de comprarse la cola de zorro. La tía ofrecía la cola de zorro que brindaba salud, dinero y amor. Así es, buena suerte, dice que daba la cola de zorro. Yo le digo a mi amigo, un momento, ¿qué vas a hacer? Te voy a comprar, entonces da buena suerte. Voy a ver, ¿cómo te va? Oye, ¿puedes pensar un poquito? Escucha, si esa cola le perteneció al zorro y no le ha dado suerte al zorro porque le han volado la cola, ¿crees tú que te va a dar suerte cola ajena? Pues, por favor, pues, hay que pensar que es un poco más racional, pues, ¿sí o no? Claro, pues, no compren tonterías, pues.
¿Ya? Busquen evidencia científica. La ciencia es la única manera de conseguir la verdad. Como ejemplo, a ver, el jaguar, ¿cuál es el hábitat? ¿Cuál es el hábitat del jaguar? El hábitat del jaguar sería, facilito, mira, sería así, la selva baja y alta, amazónica. Ahí está, la selva alta y baja amazónica. Ese es su hábitat del jaguar. Ahora, quiero saber su nicho ecológico. A ver, quiero que respondan el nicho ecológico del jaguar. A ver qué tan peruanos son. Si la saben o no. Nicho ecológico del jaguar. ¿Qué dice? Todavía nada. ¿Nada? Pero un retraso de... 30 segundos, ¿no? Hasta que preguntan por la cola de la culebra. La cola de culebra, oye. Cola de gata, Oye, lo único que te va a dar suerte es la cola de tu flaca. Nada más. O sea, de su cabello. ¿Ya? De su cabello. Así es. Selva baja, dicen, ¿ah? Ya. No. Nicho ecológico, estoy preguntando. Nicho ecológico. El nicho, su función de lo... Señor, de lo que se alimenta. De lo que se alimenta. Claro, es válido cuando tú dices carnívoro, carroñero. Es válido. Se refiere al nicho ecológico. Pero si tú quieres ser más específico y sencillo, solo menciona de lo que se alimenta. De lo que se alimenta dicha especie. Eso sería su nicho ecológico. Así como, por ejemplo, el nicho ecológico de la anchoveta es el plancton, porque se alimenta de plancton, ¿ya? Mono, dice. El mono, dice. Nutria. Sí, mono. Mono, sí. Nutria también, por supuesto. Pero hay uno que prefiere más cazar el jaguar. Master King dice venados y saninos. Este, mira. La chavaca, dice. Este es el que más le gusta cazar. El capibara, o le llaman también ronzoco. Gacela, ahí está. O le llaman ronzoco, gacela. ¿Cómo van a gastar gacela, oye? Sí, en África. Ay, el capibara o el ronzoco. El capibara o el ronzoco es como un cuy gigante. ¿Ya? Es como, a ver, ¿tú qué conoces a un cuy? El capibara sería como un perro. Como un pitbull de ese tamaño. Así sería el ronzoco. El jaguar no va de manera frontal a atacar al capibara. ¿Por qué, profe? Que el jaguar no es como tú, pues, imberbe. El jaguar tiene que ser hábil para poder cazar al capibara. Tiene que estar en posición de arriba o agarrarlo distraído por la nuca. Si su cuerpo del jaguar lo pone cerca de su cabeza del ronzoco, ya fue el jaguar. Porque una mordida de capibara, imagínate, a ver, los incisivos que tiene una rata, que tiene un cuy. Duele, si alguna vez te ha mordido de repente un ratón, una rata. Ya imagina ahora los incisivos de un ronzoco. Fácilmente le pueden atravesar, perforar y provocarle una terrible hemorragia al jaguar. Por eso el jaguar trata de evitar las fauces del capibara. ¿Está bien? Eso es lo que hace. ¿Ahí está? Jenny dice, profe, el capibara no era el amigo de todos los animales. No, no. En la selva le llaman carpincho, como tu flaco, Jenny. Carpincho, así es, carpincho. Un cuy raza San Bernardo. ¿Qué? Un cuy raza San Bernardo. Ah, un cuy raza San Bernardo, ya. Será, pues, será. Ya está. Muy bien, ahora.
las interacciones ecológicas. Interacciones. A ver. Hay dos tipos de interacciones. ¿Qué son interacciones, profe? Interacciones son las relaciones entre sí de los seres vivos, pues. Las relaciones entre sí. Ya sea para perjuicio, beneficio o ningún perjuicio, ningún beneficio. Hay dos tipos. Las interacciones intraespecíficas y las interacciones interespecíficas. Vamos con las intraespecíficas. ¿Qué son estas interacciones? Son aquellas que ocurren... ocurren entre individuos de la misma especie. Ahí está. Ocurren entre individuos de la misma especie. Ejemplos, ejemplos. Ejemplos. A ver. Tenemos la competencia. La competencia. Obviamente, los individuos de una especie tienen el mismo nicho ecológico. Es de hecho, ¿ya? Es obvio. La competencia, por lo general, entonces, se establece peleando por estos recursos alimenticios. Pero estos recursos alimenticios se encuentran en una región determinada. Entonces, debes defender esa región también. No solo defender las presas que tienes donde vives, sino la región que comprende donde están esos individuos de los cuales te alimentas. Ah, ya. O sea, esa interacción se llama territorialidad. Territorialidad. Ahí está. Cuando dice es un animal muy territorial. Sí. Los conejos, por ejemplo, son territoriales. Pero los conejos son tiernos, son bien lindos. Sí, son lindos, son lindos. Y los enanitos, sobre todo. Sí, sí, son lindos. Déjame decirles que, claro, los conejos son mis mascotas preferidas. Sí. Pero ya no quiero tener conejos porque termino comiéndomelos. Sí, es por eso, pues. Por esa razón ya no los crío ya. No, es una broma. No, me da pena comerlos a los conejos. Pero los conejos son territoriales. ¿Cómo así territoriales? Bueno, ¿alguna vez has visto conejos peleando? Luchando por su territorio, luchando por las hembras. Sí, pelean. ¿Qué, cómo pelean, brother? ¿Se agarran a orejazos? No, sino que ellos pelean como si fueran boxeadores. O sea, hacen así. Toma. No. Se levantan y comienzan como a boxear. Así, toma. Así. No, inocente, pues. Da risa, más bien. ¿Ya? Da risa como pelean. ¿Ya? Es lo que hace. Me están pidiendo que lo repita, pero yo solamente hago una vez. Yo no hago dos veces. ¿Ya? Así es. Sí, ya va a quedar grabado ya eso. Ya. Ya está. Como los canguros, sí, pelean. Ahí está. Son territoriales. Los hipopótamos, señores, son territoriales. Y mira, por lo general, la territorialidad se da entre individuos de la misma especie. Pero hay casos especiales en que se puede dar entre individuos de distintas especies. Un clarísimo ejemplo es el hipopótamo. El hipopótamo es territorial hasta con otras especies. No con todas, pero sí. Es vivo, pues. Vivo es el panzón. Sí, vivo es. Con los que puede nada más. Con los que puede pegarle, con ellos se vuelve territorial. ¿Con quién, bro? Con el cocodrilo. Así es. A ver qué le haga eso al elefante. A ver qué le haga eso al león. El desgraciado sale del agua y el elefante un trompazo, un chicotazo en el poto le da y al toque se corre y se mete al agua. Cobarde.
Cuando está en el agua y está el cocodrilo ahí, a veces el cocodrilo está nadando tranquilito, pues no. Juancho nada, dice, ah, qué bonito estanque. Cuando de repente se da cuenta que está rodeado de hipopótamos. Y el cocodrilo, le sacan la mugre al pobre cocodrilo. El cocodrilo puede terminar muerto por los hipopótamos. Los hipopótamos no toleran la presencia de cocodrilos en su estanque. No lo toleran. Por eso los cocodrilos están en un ladito y hay hipopótamos en otro lado. Así es. Incluso el ser humano, claro, tú quieres ver hipopótamos, ¿sí o no? Porque son curiosos, ¿verdad? Gorditos, ¿sí o no? Obesitos, ¿verdad? Gorditos como tu profe de física, ¿sí o no? Gorditos así, curiosos, ¿sí o no? Sale la agüita, ¿sí o no? Y en la agüita se ve cómo sale su cabecita, ¿sí o no? Del hipopótamo. Y tú vas, alguna vez quizás te vas al África y veas al hipopótamo, ¿no? Oye, mire, este hipopótamo bien bonito. Ten cuidado, porque si es el macho alfa, ya que hay un montón de hembras y un macho que domina, ¿ya? Ese macho es el dominante. Él se aparea con las mejores hembras. Lechero, lechero, así es, tiene buena suerte. Este macho alfa domina a las demás, ¿ya? Si un ser humano se acerca al estanque, este macho alfa va a tratar de perseguirlo para matarlo. Es lo que hace el hipopótamo. Es muy territorial, muy territorial. En el África, la mayoría de personas que mueren por causas de ataques animales, el animal que tiene que ver mucho es el hipopótamo. El hipopótamo mata más personas en África que los cocodrilos, que las serpientes venenosas. ¿Ya? Es el que más mata. Así que no parece inocente. En realidad es una basura el hipopótamo. Ahí está. ¿Cómo abre la boca el hipopótamo? Ah, pues dijo, eso tienes que decirlo a tu tío, pues, cómo lo abre, pues, ¿ya? Así es, ya está. Listo. A ver, la compensación. A ver, la compensación. Listo, compensación. ¿Qué es eso, profesor? La compensación. Señor, la compensación se refiere a la cooperación, en otras palabras. Cooperación. ¿Cómo así cooperación, profe? Los pingüinos, pues. ¿Ya? Los pingüinos. Los pingüinos tienen esa característica de cooperar para cuidar a las crías. ¿Ya? Cooperan. Hay pingüinos que son niñeras. Sí, a cambio de alimento, acceden a cuidar a la cría, mientras los padres se van a buscar alimento. Y así el alimento es para ellos, para el hijo y también para la nodriza. Así es. Entonces utilizan ese sistema. Los suricatas, si has visto Timón y Pumba, pues Timón, el flaquito, es de las especies que cooperan para evitar a los depredadores. Mientras todo el grupo está acicalándose, alimentándose, divirtiéndose, regocijándose, hay algunos que están ya rodeando al grupo y que están vigilando tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Así está el suricata, observando su entorno. Si se acerca un halcón o de repente se acerca un águila, este suricata va a chillar, va a gritar, lo que significa pues la alarma de que es peligro, y los demás entienden rápidamente y van a esconderse. Ahí no hay nada de lo que tú hacías en el colegio, pues no, viene el profesor, y toditos se sentaban y tú decías pues, ah, nada, falsa alarma, oye pues compadre. No, los suricatas no hacen eso, no son basuras, pues hijo, ¿ya? Los suricatas dependen mucho de los centinelas, así se llaman los vigilantes, los centinelas, depende mucho su supervivencia de ellos, así es una cooperación entre ellos. ¿Por qué le llaman compensación? Compensación, ¿por qué le llaman? Fácil, pues, mira, en la manada de leones,
Las leonas cooperan. Cooperan para cuidar las crías y para alimentar al grupo. Los machos, mas no es así, compiten. Los machos compiten por apoderarse, por el liderazgo de la manada. Esa competencia podría perjudicar a la especie, podría llevar a la extinción de la especie. Pero hay algo que va a tener que compensar eso. Compensar, ahí está, la cooperación entre ellos. Las hembras entonces cooperan entre ellas para poder entonces lograr la supervivencia de la especie. Por eso se llama compensación. La cooperación entonces entre individuos de la misma especie va a amortiguar la competencia que hubiera entre ellos. Ya está. Otra. El predominio social. ¿Qué es eso, profesor, del predominio social? El predominio social se refiere a la lucha que se establece, por conseguir el liderazgo del grupo. Es evidente lo que ocurre en los leones, por ejemplo. Claro, los leones, es clásico. Si hay un grupo de leonas, por lo general es un macho líder. A veces son dos o tres, hasta incluso cuatro. Pero aunque hubiera cuatro, solo uno es el líder, porque él se impuso a los demás. Y por lo general, si son varios machos, son hermanos. Se juntaron los hermanos para poder derrotar a un león que era líder de esa manada. Lo derrotaron y se apoderaron. Y ahora comenzaron a luchar entre ellos. Una guerra civil. Pero claro, usualmente el mayor gana, o tal vez el más agresivo gana. Entonces él demuestra su poderío ante sus hermanos. Dice, yo mando acá. Ustedes tendrán derecho a comer. El que perdió dice, tú muérete. A él lo botan. A los hermanos sí. Ustedes son mis hermanos, ustedes van a comer. Lo que yo como, ustedes van a comer. Pero eso sí, yo primero como, después ustedes. Y también, las leonas son mías. Así dice este macho. Las leonas son mías. Yo solo con ellas, ya tú me entiendes. ¿Ya? Yo solo. Solo yo, dice el león, así. ¿Ya? Entonces, los demás leones... Los demás no están picones, pues, ya se pasó este. Y algunos de ellos van a intentar derrocarlo, pues, así, le van a intentar derrocar una. Intentan una y otra vez, ¿ya? ¿Cómo le pueden derrocar, profe? A ver, fácil. Este león, el león que quiere derrocar al macho, tiene que primero... Pues, ya sabes, convencer a las leonas. Porque este macho líder, para ser el jefe de la manada, tiene que obtener el favor de las leonas. O sea, las leonas tienen que estar a favor de ellas. Cuando las leonas no están de acuerdo con el líder, las leonas no cazan. Y si las leonas no cazan, los leones mueren de hambre. Porque los machos no son hábiles para la cacería. ¿Ya? Así es, no son hábiles para la cacería. Entonces, las leonas es el recurso fundamental de la manada. Quien pueda mantener su autoridad sobre las leonas, mientras las leonas acepten tu autoridad, tú eres el jefe de la manada. Pero si no lo hacen, ya fuiste. Así que un león puede intentar enamorar a la leona, aparearse con ella. Luego enamorar a otra, aparearse con ella. Y así entonces las leonas le dieron el poder y el macho ya no puede, pues así de simple. Pero vamos al caso de que un solo león va a pelear con un león por una manada. Si pelean y gana este león, este nuevo león que va a ser el único, para las leonas, él va a querer aparearse con ellas. Sí, va a querer aparearse. Dice, pues, señoras, bueno, ustedes ya saben que yo soy el nuevo jefe de la manada, ¿no? Así que
pues ancola, pues, ya. Hoy toca, así les dice. Entonces las leonas tienen que aparearse con el macho. Pero algunas leonas no aceptan. ¿Por qué, profe, no aceptan? Porque tienen sus crías. Tienen todavía sus cachorritos, que son del otro león que perdió, que fue exiliado, fue expulsado. ¿Ya? Ahora, hay otras que están preñadas y no se dejan aparear. ¿Ya? Dice, no, estás loca. Dice, no. Dice, tú estás embarazada, me vas a estar enfermo, le dice. Entonces el león, ah, no. Ah, ya, muy bien. No quiere, ya. El león entonces lo que hace es que cuando patrulla su territorio y marca su territorio, va encontrando a cada una de las crías. Las leonas, cuando presenciaron el enfrentamiento entre el antiguo líder y el nuevo líder, las leonas por instinto escondieron a sus cachorritos, a sus pequeños cachorritos los escondieron. Pero el nuevo líder, ahora que está patrullando su territorio, las encuentra uno tras otro y las mata. Así es. Se comete, pues, el infanticidio. Infanticidio. ¿Y qué pasa con las leonas que son, pues, que están preñadas? Las leonas que están preñadas abortan voluntariamente. Abortan. Eso se llama efecto Bruce. ¿Así? ¿Ya? A eso se le llama el efecto Bruce. Cuando una hembra, el instinto le lleva a entender que la cría que lleva en desarrollo tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces, lo que hace la hembra es cancelar su desarrollo, es decir, abortarlo. ¿Ya? Eso es lo que hace. Hay un cambio hormonal, lo que provoca que el embrión sea rechazado desde su útero. Eso es lo que ocurre. Eso es el llamado efecto Bruce. Ocurre en las ratas, ocurre en las leonas. Las leonas preñadas, entonces, lo que hacen es abortarlo. Pero de momento, pero ¿acaso el león se va a dar cuenta de que son sus hijos? Oye, el león es bravo. El león sabe quiénes son sus hijos, quiénes no son. Si las leonas mantienen ese embarazo y dan a luz, es muy probable que el león se dé cuenta con el sentido del olfato. El león se da cuenta, nada que le va a pedir, quiero prueba de ADN, no, inverde, no le va a pedir prueba de ADN, solamente con el olfato nomás. Ah, este no es mi hijo. El leoncito, pues, que le digas, pero puedes adoptarme, ¿cuál adoptarme? ¡Wow! Se lo come. Lo mata. No acepta. ¿Ya? Entonces, los machos se pueden dar cuenta a través del sentido del olfato que no son sus hijos. Mira, qué chévere, mira. Te das cuenta la ventaja que tendríamos los varones con ese sentido de olfato que tiene el león, el macho. Impresionante. Ya no gastarías en prueba de ADN, mira. ¿Te das cuenta? Así es. ¿Ya está? Muy bien. Así que la lucha por conseguir liderazgo es conocido como predominio social. En las hienas también ocurre esto. Pero en el caso de las hienas, a diferencia de los leones, el predominio por el liderazgo lo luchan las hembras, no los machos. ¿Ya? Sí, las hembras luchan. Y siempre, escucha bien, el líder siempre debe mostrar algo, un rasgo que identifique, que refleje su dominio. ¿Cuál es eso, profe? A ver, ¿qué rasgo puede ser que identifique su dominio? Por ejemplo, en los gorilas, lomo plateado, colmillos desarrollados para intimidar a sus enemigos, a sus rivales. Ah, claro. ¿Qué sería en el león? La melena. El tamaño, la melena. Oscura, mejor todavía. Así es. Los leones con melena oscura tienen más posibilidades de sobrevivir que aquellos que tienen melena clara, si no sabías, ¿ya? Ahora, en el caso de las hienas, ¿qué refleja su dominio en la hiena? Bueno, déjame decirte que en las hienas es el clítoris. Sí, tú ya sabes lo que es el clítoris, ¿sí? Ya sabes qué es el clítoris. El tamaño del clítoris de una hiena dominante, de la hiena alfa, es el tamaño
Sí. Ahí está. De mi antebrazo. Así es. De ese tamaño. ¿Te imaginas que tu flaca tuviera un clítoris así? ¿Te das cuenta? Tú le dirías, mi amor, yo soy el jefe de la familia, fuera acá un clitorazo te daría un plum. ¿Sí o no? La hiena tiene un clítoris enorme. Cuanto más grande es su clítoris, más dominante es entre las demás. Así es, ¿ya? Elsie, la hiena del Rey León, no pasaron eso. Claro, si no sería película para adultos, pues. Claro. ¿Está? Ya está. Muy bien. Otra. Sí, tenemos las sociedades. Las sociedades. A ver, ¿qué tipo? Dos tipos. Las asociaciones gregarias. También conocidos como gregarismos. Gregarismos. ¿Qué es eso, profesor? Oye, ¿tú sabes esto? Individuos en grandes cantidades forman un grupo gigantesco con tal de defenderse de los depredadores, buscar alimento, recorrer grandes distancias para buscar alimento o tal vez agua. Manadas. Manadas. ¿Qué más? Tenemos las bandadas. Y tenemos los bancos. Manadas los forman los mamíferos. Bandadas los forman las aves. Y bancos los forman los peces. ¿Por qué esa formación? Pregunta para ustedes, señores. A ver, quiero que respondan. A ver, atento a la pregunta. A ver, escucha. Si los individuos fueran solitarios, si los individuos fueran solitarios, como yo, la depredación que sufrieran sería mayor o menor. Y la competencia entre ellos sería mayor o menor. A ver, ¿cómo sería la competencia y la depredación para los individuos que son solitarios de una población? Para aquellos que son solitarios. Quiero las respuestas. Me dice, profe, por tu culpa ya no voy a ver el Rey León de la misma manera. Ah. Bueno, Meli. Así es la vida, pues, Meli. ¿Qué vas a hacer, ya? Así, ya destruí tu inocencia. Sí. ¿Cuál inocencia? No estafes, oye. Ya, ¿qué responden? La depredación sería mayor y la competencia menor, dice Yeli. ¿La depredación sería? ¿Mayor? Mayor y la competencia menor, dice. ¿Quién dijo eso? Yerick. ¿Yerick de dónde? Facebook. Del Facebook. Yerick del Facebook. Muy bien. Depredación mayor, dice entonces. Correcto. Al estar solitarios, al no formar grupos, al no formar familias, ni manadas, ni colonias, ¿ya? La depredación sería mayor. Eso sería la desventaja, pero la ventaja sería de que la competencia sería menor, ¿ya? Ahí está, Grupo Ciencias me está brindando, ¿ya? Para poder beber, es agua nada más aquí, ciclo free, pues, ¿qué se va a hacer? Por favor, donación. Ya voy a hacer mi canal para que me puedan donar, ¿ya? Ando aguja. Ahí está. Ya, listo. Ya, a ver. Correcto.
Muy bien, las especies solitarias sufren mayor depredación, pero tienen menor competencia. Entonces, hay una ventaja y hay una desventaja. En cambio, cuando se forman grupos enormes, como el caso de manadas, bandadas y bancos, la depredación es menor, la que sufren, una ventaja, pero la desventaja es que se incrementa la competencia. Pero tú ya sabes, si el grupo es mayor y se incrementa la competencia, ¿qué va a ayudar a que se reduzca esa competencia? ¿Qué va a ayudar a que se reduzca esa competencia? Lo hemos dicho, ¿ah? Lo hemos dicho. ¿Qué va a ayudar a que se reduzca esa competencia? A ver, ¿qué responden? Pero que cuál es su OnlyFans. Ya. A ver, en YouTube, ¿qué en el YouTube? A ver. Allá. Menor grupo, dice en YouTube. Gary dice la territorialidad, predominio social, dice. Ahí está. Depredación, dice Walter. Ya. No es ron, oye, ¿qué me crees borracho? Yo solo me emborracho con pulpín, nada más, oye. Ya. La yape dice, ya pues. Si es yape, normal, ¿ah? Ahí está. Muy bien. Ya salió uno. Eduardo Macera. Ahí está. Jenny me dice, profe, mucha ropa. Señorita Jenny, esto no es bingo hop, por si acaso, ¿ya? Acá yo jamás voy a decir, oh, me bingo, no, jamás voy a decir eso, ¿ya? Jamás. Así que, por favor, esta es una clase seria, por favor. Hasta ahorita no he dicho nada que sea pervertido, por favor, ¿ya? Muy bien. Así que, Eduardo Maceda, correcto, cooperación. Acá está. Manden saludos, manden saludos. No mandan ni saludos, nada. No mandan ni saludos, nada. Ya, a ver. Ya, mira. Ya no hay, no hay. La, compartan, por favor. Ya. A ver. Claro, han respondido la cooperación. Correcto, pues. Si se forman grupos y la competencia va a ser mayor, entonces para que esa competencia no afecte al grupo en sí, tienen que cooperar entre ellos. ¿Bien? Entonces, muy bueno, ya está, bien dado. Bien, ahora, mira, las asociaciones estatales, estados. ¿Cómo, profe, hay estados? Sí. Del punto de vista ecológico, se forman estados en la naturaleza. ¿Y qué organismos forman estados? Los organismos que forman estados sería en hormigas, avispas, termitas, ¿ya? Abejas. Ahí está. Estos organismos forman estados, asociaciones estatales o, como simplemente se dice, sociedad. En sí, sociedad. Una verdadera sociedad. ¿Por qué? Nuestra sociedad está conformada por un grupo trabajador y un grupo administrador. O para ser un poquito más dialéctico, una clase gobernada y una clase gobernante. ¿Bien? Ya. Y lo mismo ocurre entonces en hormigas, avispas, termitas y abejas. Hay una casta. A esos grupos de individuos se le va a llamar castas. ¿Ya? Acá hay mis amigas, profe. No, tus amigas no castas no son, pues. ¿Ya? Pueden ser vírgenes, pero castas no. ¿Ya? Castas. Grupo de individuos con diferenciación morfológica. ¿Qué? Repito, casta es grupo de individuos con diferenciación morfológica. ¿Qué es eso? Por ejemplo, en el caso de las hormigas,
Unas hormigas se dedican nada más, es un grupo que se va a dedicar a la reproducción. El grupo entonces conformado por la reina y sus príncipes, que eso incluye a los zánganos, a los machos. Zánganos se dice macho tanto por la hormiga, las abejas, por si acaso, no solamente para abejas, al macho. Ya, ahora, en las hormigas hay unas que se dedican a proteger, son como los chalecos, los guaruras de las obreras, de las trabajadoras, las soldados. Las soldados, por ejemplo, debido a que son más cabezonas que tu enamorada, porque son cabezonas, ya, son cabezonas, tienen un par de mandíbulas, no pueden alimentarse por sí mismos, ya, necesitan ser alimentadas por unas hormigas más pequeñitas que le lleven en su boquita y le den de comer, porque son inútiles para alimentarse. ¿Te das cuenta? Lo que pasa en las castas es que cada grupo se ha diferenciado en una función tanto así que se vuelve dependiente de otra casta. Cada casta es dependiente de la otra para el funcionamiento de todo el grupo. Por eso algunos autores consideran que el grupo de hormigas viene a ser un superorganismo. ¿Ya? Un superorganismo. Así sería en el caso de hormigas. ¿Bien? Entonces, esos son los grupos. Acá sería entonces con castas, ¿ya? Forman castas, mejor dicho así. Forman castas, 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 ¿ya? ¿Qué son castas? Castas son grupos de individuos con diferenciación morfológica, porque se diferencian no solo en la función que cumplen, sino en la estructura, pues. Las obreras tienen una anatomía diferente a lo que tiene la reina, a lo que tienen los soldados y también lo que tienen los zánganos. ¿Ah? Entonces, hay diferencias no solo anatómicas, también conductuales y fisiológicas. ¿Ya está? Muy bien, chicos. Eso es en cuanto a las sociedades. No olvides, asociaciones estatales, estados o sociedades. Muy bien. Vamos acá. Las interacciones interespecíficas. A ver. Mira, las interespecíficas. Ahora esto es lo que ocurre entre individuos de distintas especies. Ocurre entre individuos de distintas especies. Distintas especies. Ya está. Listo. ¿Ya? Veamos. Mutualismo. Mutualismo. Como ejemplo de mutualismo, tenemos el líquen. El líquen, profe, ¿pero cómo es el líquen? El líquen es una asociación, es una fusión de dos organismos distintos. ¿Qué, profe? ¿Como Goku y Vegeta? Sí, como Goku y Vegeta se fusionan. Que sería hongo y alga. Hongo y alga se fusionan formando el líquen. Para que veas el líquen, te vamos a pasar una imagen. No ha puesto el líquen en la foto. Oye, ¿qué pasó? No la ha puesto el líquen. Sí la ha puesto, ahorita va a salir. Me valoran el plan, oye. Por favor. Espera. Aguanta, aguanta. No va a salir. ¿Qué está saliendo? ¿Está? Truena los dedos para que aparezca la mano. Ya, crucen los dedos, por favor. Crucen los dedos para que pueda aparecer. Allá. Listo. Ahí podéis ver el líquen, ¿ya? Ustedes lo han visto muchas veces en las rocas creciendo. Parece como una simple mancha, pero en realidad es un organismo. Resultante de la fusión de hongo y alga. ¿Qué hace el hongo
viviendo sobre roca, si los hongos normalmente crecen o viven sobre materia muerta? ¿Qué hace el alga estando fuera del agua, sin humedad, solo creciendo sobre la roca? ¿Cómo sobreviven ambos organismos? Pues cada uno de ellos va a beneficiarse de manera recíproca. ¿Cómo? El hongo tiene capacidad de absorber humedad con facilidad. De esa manera mantiene húmeda a la alguita. El alguita tiene la función de hacer fotosíntesis, elabora sus alimentos. Ah, claro. Y es así como comparte entonces los alimentos que elabora por fotosíntesis con el hongo que lo necesita. ¿Y qué pasaría si entonces yo aplicara un fungicida? Mato al hongo. ¿Cuál sería el destino del alga? Pues el alga no podría sobrevivir sin el hongo. ¿Está bien? Es una asociación necesaria, escucha bien, necesaria para la supervivencia. Se necesitan, ¿está bien? Para sobrevivir. Ese es el detalle del mutualismo, ¿ya? Del mutualismo. Así que ya sabes, eso es el líquen. Muy bien. ¿Fue? Sí, sí, sí. Ya está, listo. A ver, el mutualismo es una relación obligada. Eso no olvides, es obligado. ¿Ya? Obligado. El hongo se beneficia y el alga se beneficia. Ahí está. ¿Ya? Hongo y alga se benefician recíprocamente, pero es necesaria esa asociación. Listo. Protocooperación. Algunos le llaman nada más cooperación. Es mejor llamarle protocooperación, ¿ya? Para distinguirlo de la cooperación entre individuos de la misma especie. Protocooperación. Como ejemplo, tenemos el cangrejo ermitaño, y un animalito que se llama la anémona de mar. A ver, tanto el cangrejo como la anémona de mar se van a beneficiar recíprocamente también. Sí, beneficio recíproco. Así que veamos esta imagen. Bien, ahí observas entonces la imagen del cangrejo ermitaño y de la anémona de mar, ¿ya? Un crustáceo, un artrópodo y un nidario o un celentéreo. Ahí está, están en sociedad. Profe, pero el cangrejo ermitaño tiene un caparazón, porque yo veo ahí que tiene un caparazón. Sí, pero hazte cuenta de que no ves el caparazón, de que solamente está el cangrejo con la anémona, ¿está bien? Eso precisamente te voy a mencionar. Escucha, el cangrejo ermitaño, significa solitario, como yo, ¿ya? Solitario, que tiene una vida retirada para la meditación, nada más, así soy yo. Entonces el cangrejo ermitaño necesita esquivar, evadir a su principal depredador. Este depredador es un pulpo, así que el pulpo le encantan los crustáceos. Ahora bien, si el pulpo se da cuenta que lo que se está moviendo es el cangrejito que está cubierto de anémonas, porque puede tener masa, ahí creo que ves solamente uno, ¿ya? Pero son más, ya está. Puede estar cubierto, el cangrejo se puede ir a una colonia de anémonas y con sus tenazas coger una y otra y colocarse sobre el caparazón, camuflarse. Pero a pesar de eso, el pulpo se puede dar cuenta de que es el cangrejo que se está moviendo con esas anémonas. Por lo tanto, el pulpo va a intentar cogerlo para devorarlo, pero se va a llevar una sorpresa. Así es. Va a decir, ¡oh! No, no, no. ¡Oh, no me vengo! Sino, ¡oh! ¡Qué dolor! Va a decir. ¿Por qué? Porque al tocar las anémonas tienen unos pequeños aguijones con las cuales va a inyectarle veneno, al pulpo. Así que el pulpo va a sentir dolor y ardor en sus brazos
por intentar atrapar al cangrejo. ¿Qué le da la anémona al cangrejo? Protección contra el pulpo. Así es. ¿Y qué le da el cangrejo a la anémona? Lo mismo que tu flaca te hace a ti. Tu flaca te pasea, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahí está, sí, dice. Acá el asistente dice, sí, profe, dice. Mi flaca me pasea, dice. Lo lleva de un lugar a otro, pues. El cangrejo lo transporta, lo va llevando de un lugar a otro, pues. Ah, claro. Oye, si hay alguien, si tú tienes que ir a cierto lugar, de repente, y hay alguien que te dice, oye, te llevo allá, pues, sería bueno, ¿sí o no? Que te lleve allá y te lleva. Están los dos recibiendo beneficio, los dos. Sin embargo, el cangrejo no depende nada más de la anémona, porque puede encontrar caparazones de caracol y ahí ocultarse. O puede tener las dos cosas. Pero si solo tiene caparazón y no hay anémonas, igual se defiende. Ah, entonces el profesor no depende de la anémona, no. Y la anémona no necesita para sobrevivir desplazarse de un lugar a otro. Pero si hay alguien que lo desplaza, bienvenido sea. Además, la anémona sí se puede desplazar, aunque lentamente, pero sí lo puede hacer. Eso significa que no hay una dependencia, que no se necesitan para sobrevivir. Solo cooperan, nada más. Eso es protocooperación. ¿Ya está? Cangrejo ermitaño se beneficia, anémona de mar se beneficia. Protocooperación es una relación no obligada. No obligada. Ya está. Comensalismo. Ejemplo de esa relación sería el tiburón y un pez que se llama la rémora. La rémora. Ahí está. El tiburón es el huésped. Es el huésped. La rémora es el comensal. Ahí está. A ver. Observa. Ya está. Mira. Ahí ves la imagen entonces del tiburón y la rémora. Creo que es una o son varias rémoras. Ahí. Son varias, ¿no? Así, ahí ves, mira, varios pececitos adheridos al cuerpo del tiburón. Profesor, ¿por qué se adhieren al tiburón? Fácil, pues, hijo. Mira, la rémora vive alimentándose de los residuos que deja el tiburón. Si el tiburón, por ejemplo, está comiendo, está arrancando trozos de carne, la rémora puede aprovechar en ese instante para coger un trocito y alimentarse. Ah, o sea, come las sobras, en otras palabras, profe. Más o menos, sí. Se alimenta de los residuos que deja el tiburón. O aprovecha y arranca trozos de la misma carne que tiene el tiburón. Ahora, como son pequeñas porciones, eso no perjudica al tiburón. Porque el tiburón se está comiendo una enorme porción. Ah, claro, profe, claro, claro. Entonces no le perjudica. Tampoco le beneficia tener rémoras. No, no le beneficia para nada. Ni se perjudica, ni se beneficia. La rémora sí se beneficia y necesita al tiburón para poder alimentarse. Si el tiburón muere, la rémora tampoco va a ser tan... Claro, pues, como tú dices, argentino... Tampoco está boluda, pelotuda, de quedarse adherida, pegada al cuerpo del tiburón. No, sí, no, no va a ser así. La rémora al toque sale del cuerpo del tiburón y se busca otro tiburón. Ah, así es, profe. Una basura es. Así es, la rémora. ¿Ya? Entonces, la relación entre rémora y tiburón para los dos no es obligada, solamente para uno. ¿Para quién? Para el comensal. Ah, ya, ya. El comensalismo es obligado para el comensal. Ahí está, obligado para el comensal. Muy bien, correcto. Ahora, escucha.
pero te voy a dar una definición más exacta de lo que es comensalismo. A ver, la siguiente imagen, observa. ¿Qué es? ¿Cuál es la imagen? La siguiente, pues, está en orden. Tú más dan, más yo sé que ya... No está en orden. Ya, a ver, ¿qué imágenes tienes? A ver. Es la paloma. Ya, esa manda, por favor. Ya. Ahí está. Ya. Ya. De nuevo. Ya. ¡Listo! Muy bien. Ahí está. Ahí está la paloma y el arbolito. Mira, qué bonito. Profe, ¿qué está haciendo la paloma? ¿Qué está haciendo? Preguntas. Primate, la paloma ha construido su nido y ahí para poder incubar sus huevos. Las palomas no construyen nidos si no es por motivos reproductivos. ¿Eh? No vas a pensar que solamente para vivir va a construir su nido. No, construyen sus nidos por motivos reproductivos. Entonces la paloma está viviendo en el arbolito. Esta condición es comensalismo. ¿Qué, profe? Sí, la misma relación que hay entre el tiburón y la rémora es la que hay entre la paloma y el árbol. Profesor, no entiendo, pero no es la que se alimenta a las sobras. ¡Ey! Por eso te voy a decir una definición más clara de lo que es el comensalismo. Escucha bien, el comensal es aquel que aprovecha algo de otra especie que no aprovecha, ¿ya? El comensal es aquel que se aprovecha de algo que la otra especie no aprovecha, ¿ya? Entonces, clarito, ¿eh? El comensal es aquel que se aprovecha de algo que otra especie no aprovecha sin perjudicarle. A ver, la paloma está aprovechando un espacio que el árbol no aprovecha. Ah, claro, profe, porque el árbol no aprovecha ese espacio que tiene, ¿me entiendes? No se va a colgar adornos ni que fuera un árbol de Navidad, ¿sí o no? No puede, simplemente. Entonces, ¿qué hace la paloma? La paloma aprovecha ese lugar para poder construir su nido. Comensal. Ah, claro, comensal. Ahora, la relación, ¿te acuerdas? Que había a ver entre el cangrejo ermitaño y la anémona de mar. ¿Y qué pasaba cuando el cangrejo ermitaño no encontraba anémonas? Podría nada más encontrar caparazones de caracol. Ajá. Y ahí, mira, la relación entre el cangrejo ermitaño y el caracol. Porque el cangrejo está usando algo que el caracol ya no utiliza. Ah, claro. Porque lo más probable es que el caracol murió. Así que la interacción entre la especie del cangrejo ermitaño y el caracol, porque el cangrejo está usando su caparazón, esta relación también es comensalismo, porque está aprovechando algo que la otra especie, quizás por muerte, ya no aprovecha. Comensalismo. Así que, por favor, hay que tener claras las cosas. Espero que se haya entendido el detalle de comensalismo. Digan sí. ¿Cuál es la relación entre tiburón y la rémora? El tiburón ni se beneficia ni se perjudica. Valor neutro. La rémora se beneficia. Ahí está. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Parasitismo. Como ejemplo, a ver, tenemos el perro y la pulga, y garrapata. Ahí está, garrapata. Listo. El perro es el huésped. La garrapata es el parásito. Ya, ¿qué dicen los chicos? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, ya está. A ver, mira esta imagen. Es el perrito con, ya sabes, ¿ya? Ahí está, listo, ahí está, mira, el perrito, mira, seca su ojito, pobrecito, tiene una garrapata, mira, esa garrapata, y la garrapata, mira, qué bonita, mira, gordita, mira, oscurita la garrapata, qué bonita, mira, por si acaso, para mí, toda forma de vida es bonita, ¿ya? Menos tu flaca. Mira, la garrapata se alimenta de la sangre del perro. ¿Por qué necesita la sangre del perro? La garrapata necesita ciertas vitaminas, ¿ya?
necesita ciertos aminoácidos. Y esas vitaminas y esos aminoácidos lo consigue en la sangre. Por ejemplo, la vitamina C. Tenemos en la sangre vitamina C que está circulando. Ah, tenemos proteínas, hemoglobina, albúmina, que la garrapata puede aprovechar para poder descomponerlo y usar esos aminoácidos y hacer sus propias proteínas. Entonces la garrapata, ¿qué está haciendo? Está aprovechando. Se está aprovechando del perro. Ah, claro. Correcto. Mira qué parecido hay. Observa qué parecido hay. Ahí sí, ya fue la imagen. El parásito se aprovecha del perro. El comensal se aprovecha del tiburón. Ah, el comensal y el parásito se aprovechan de sus hospedadores. Con la diferencia de que el comensal se aprovecha sin dañar a su huésped. El parásito se aprovecha dañando a su huésped. Mira qué bonito. Ahí está. Muy bien. La simbología es que el perro se va a perjudicar y la garrapata se va a beneficiar. ¿La relación es obligada? Sí, pero no para los dos, claro. ¿Sino para quién? Para tu amigo, la garrapata. Así es. El parasitismo es obligado. Obligado, entonces, para el parásito. Para el parásito. Listo, vamos con la depredación, así que todavía no. Depredación. Ejemplo aquí, tenemos, a ver, sería el león y la cebra, pues, ¿sí o no? Claro, profe, el león y la cebra, ahí está. El león, entonces, el depredador, ¿ya? El depredador y la cebra pues es la presa. Ya, el otro imberbe dijo presidiario, pero ¿cómo es presidiario? También que está rayado, pero no que me diga que esté presa, imberbe. ¿Ya? Presa, o sea, de alimento para él. Ya está. Listo. Ahora, la competencia. Mira, en la ceja de selva, en una zona de transición del bosque tropical amazónico, surge una competencia inusual entre el puma y el jaguar. Sí, puma y jaguar se encuentran y durante cierto tiempo pelean por las mismas presas. Pero como te dije, el instinto las lleva a ¿qué? A evitar la competencia, y entonces poco a poco van buscando presas diferentes para evitar esa competencia, porque tú sabes que si se mantiene la competencia, ambas especies se pueden extinguir, o sea, eso es el perjuicio. Puma y jaguar se perjudican de manera recíproca cuando se establece una competencia. ¿Y por qué compiten individuos de distintas especies? Porque tienen el mismo nicho ecológico. Ahí está. Muy bien. Ahora, amensalismo. Te pongo el ejemplo, mira. Este ejemplo sería tu enamorada la vaca y la lombriz de tierra. Ahí está, lombriz de tierra. Ahí está. La vaca se dice que es una especie inhibidora. Es el inhibidor. La lombriz de tierra es una especie inhibida. Inhibida, o también se le dice la especie amensal. Ya está, la especie mensal. Profe, no entiendo. A ver, las vacas son pacedoras, ¿ya? Pacedoras, pastan. Pero cuando pastan, arrancan de raíz a las plantas, ¿sí? Lo arrancan de raíz, ¿ya? Y si arrancan de raíz, remueven la tierra. Y si remueven la tierra, ¿qué ocurre con los que están en la tierra? Ah, claro, profe, insectos y lombrices pueden salir a la superficie, a intemperie. Entonces, se vuelven presas fáciles ¿de quiénes? De los pájaros, profesor. Sí,
pájaros que están ahí cerca a la vaca, esperando que la vaca entonces haga eso y aprovechar para alimentarse. Ah, claro. Oye, pero la relación aquí es entre la vaca y la lombriz, no los pájaros. La vaca está perjudicando a la lombriz de tierra. La perjudica. Pero ¿eso ocurre porque le cae gorda a la lombriz? No, sino porque la vaca no puede evitarlo. Así es, no lo puede evitar. Así de simple, no puede evitarlo. Ah, lo hizo, como dice el chavo, lo hizo sin querer queriendo. Sí. Ah, profe, eso es amensalismo. Cuando una especie perjudica a otra sin querer queriendo. Por lo tanto, la vaca es cero. Ni se beneficia ni se perjudica. Y la lombriz se perjudica. Ahí está, ¿ya? Ahí está, se perjudica. Ahora, en el caso... A ver, una imagen. La imagen, la última imagen, la última, la última. A ver, faltan... No, nada, de este lado ya. Ya no hay más ya. El honguito, honguito. Hay una muestra de honguito. Ya. ¿Verdad? Listo. A ver, ahí ves el honguito. Es el penicillium, un hongo que produce una sustancia llamada penicilina. El penicillium produce la penicilina. Esta sustancia, al ser liberada, porque es como un desecho que libera el hongo. Si hay bacterias que están creciendo a su alrededor, la sustancia liberada es tóxica para ellas, las mata. Ah, claro, las mata, les perjudica, pero el hongo no lo hace con esa intención. El hongo no tiene intención de matar a las bacterias. Simplemente el hongo se libera de sus desechos y los desechos, al ser liberados fuera de ella, entonces pues afectaría a todo aquello que estaría creciendo alrededor. Se ven afectadas las bacterias. El hongo no lo hace con esa intención, ni se beneficia ni se perjudica, aunque algunos autores dicen que sí, porque al estar en un mismo medio de cultivo o al estar descomponiendo un mismo tipo de alimento, el hongo estaría liberándose de su competidor. ¿Ya? Entonces, esa es otra postura, pero la mayor parte de los especialistas, esto es lo que adoptan. ¿Ya? Que el inhibidor, la vaca o el hongo, no se beneficia ni se perjudica porque no tiene intención de hacerlo. ¿Ya? Listo. Neutralismo 00. La imagen, la última, la de cebra con la jirafa. Ya está, listo. Ahí ves la cebra. De nuevo. Falló, pero ahora sí, que el. La mano, pues, es... Ya falló. Listo. Como sea. Avisen, pues. Listo. A ver. La jirafa y la cebra. Ya sabes que no se alimentan de lo mismo. No compiten. Y si un depredador las acecha, no van a cooperar para protegerse, ¿sí? Las cebras pueden estar corriendo y las jirafas corriendo para evitar al depredador. Y la cebra pues dice, oye, vamos a ayudar a la jirafa. Que se joda la jirafa y no la ayuda. ¿Ya? Así que todas corren por su cuenta. No hay cooperación, no hay competencia. Ya está. Entonces, eso sería ese ejemplo, pues. ¿Ya? La cebra y la jirafa como ejemplo. Ya está, señores. Ya, eso se llama neutralismo. Muy bien. Y hay unos ejemplos de simbiosis. Sí, profe, hay palabra simbiosis. Sí, simbiosis. En examen de admisión San Marcos ha hecho una reorganización de sus teorías. Unas para bien y otras para mal. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? A simbiosis lo está tomando en cuenta como... Un mutualismo, un tipo de mutualismo en el cual las especies implicadas estén estrechamente relacionadas. ¿Cómo así? Como una especie de fusión. Ah, ya, sí. Para ser más claro, para el nivel San Marcos, simbiosis es un mutualismo de fusión. Ya está, mutualismo-fusión. Por ejemplo,
el colibrí y las plantas con flores, las abejas y las plantas con flores. Eso es mutualismo, pero no es simbiosis, porque no es una relación de fusión. Estas son relaciones de fusión, o sea, lo que San Marcos consideraría como simbiosis. El liquen, ya lo mencionamos, pero estos dos no. Micorriza y la bacteriorriza. Micorriza es cuando se asocia hongo y planta. Pero no es una fusión completa, es una fusión parcial. ¿Cómo parcial, profe? Quiere decir que el hongo se asocia, se fusiona solo a una de las partes de la planta. Bueno, tú ya sabes, mira, mico, hongo, risa, risa, hace referencia a raíz. Ahí está. Los hongos se asocian a las raíces. El hongo beneficia en la absorción de la planta y la planta le comparte sus alimentos porque hace fotosíntesis. Se necesitan. Micorriza, simbiosis, ya está. Bacteriorriza sería entre bacteria y planta. ¿Pero qué tipo de bacteria? San Marquitos pregunta. Bacteria Rhizobium. La bacteria Rhizobium y la planta leguminosa. Leguminosa. ¿Cómo es eso, profesor? Leguminosa, pues, ¿qué te suena? A legumbre. Ahí está. Se asocia con ese tipo de plantas. Igual, las bacterias solamente se asocian a las raíces para permitir incorporar nitrógeno. La raíz absorbe nitrógeno, pero este nitrógeno tiene que absorberlo siempre y cuando en el suelo esté fijado el nitrógeno. Algunas plantas entonces que se asocian a esta bacteria permiten que esas bacterias se desarrollen en sus mismas raíces para que el nitrógeno ya se fije directamente a la raíz. Ya está. Esos son algunos ejemplos de simbiosis. Listo. La cadena alimenticia otrófica. Cadena alimenticia. ¿Dónde está el asistonto? Ese fue el asistonto. Ya te para gileando nomás, oye. Ya está. Listo. Ahora sí, mira. Cadena alimenticia otrófica. Tenemos, mira, esta cadena peruana. Es peruana, netamente peruana. Ichu, vicuña, el puma andino, el cóndor andino. Planta, un pasto que crece abundantemente en las punas. Es alimento de la vicuña y la vicuña es alimento del puma andino y el puma andino es alimento del cóndor andino. Mira, ¿qué cosa hay acá? Hay flujo. ¿Flujo de qué? Flujo de materia y energía. Ah, claro pues. Si un animal se come a otro, ¿qué está haciendo? La materia y la energía de dicho animal está pasando al otro, pues. Claro, entonces va pasando materia y energía de uno a otro. Y eso es precisamente lo que hay acá. Hay un flujo, flujo, pero ¿de un sentido o de dos sentidos? Es de un solo sentido. Un flujo unidireccional, ¿ya? Unidireccional de materia y energía. De materia y energía. Ya está. De materia y energía. Muy bien. Vamos a ubicar esto acá, ¿ya? En este bloque lo vamos a ubicar. Vamos a presentarlo. Mira, aquí. La cima. El nivel superior. La base. El nivel inferior, base, nivel inferior, la cima, el nivel superior. Los productores, el nivel de los productores. Profesor, ¿quién está acá? El ichu, pues. O sea, todas las plantas, eso incluye también a las algas. Los productores son plantas y algas. Ya está, plantas y algas. Profesor, ¿por qué le dicen productores? Productores le dicen primate, productores le dicen, porque producen su propio alimento, pues, producen, productores, de ahí el nombre, productores. ¿Y el resto qué va a hacer? El resto lo que hace es consumir lo que ellos han producido y consumir a los que
sean con, a los que han consumido a los productores. Ahora sí, ya está. Consumidores primarios, lo que tú usualmente llamas herbívoros. Aquí estaría la vicuña. Consumidores secundarios, conocidos como carnívoros. Ahí estaría el puma. Consumidores terciarios, lo que algunos llaman carroñeros. Carroñeros. Ahí estaría el cóndor andino. Cuidado, cuidado. La forma correcta de establecer los niveles tróficos, porque cada uno es un nivel trófico, recuerda, cadena trófica, entonces cada uno es un nivel trófico. Un ser vivo que participa en la cadena trófica es un nivel trófico, un nivel alimenticio. La forma correcta de establecer la secuencia es productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios y si hubiera más, cuaternarios hasta quinarios, por ejemplo. No es preciso decir, allá, que siempre el consumidor terciario va a ser un carroñero. No. Yo he puesto esto en función de la cadena alimenticia que he mencionado. ¿Ya? La cadena peruana, que incluye a ichu, vicuña, puma y cóndor. Pero hay otras cadenas en las cuales el consumidor terciario no es un carroñero, sigue siendo un carnívoro. Un carnívoro que caza a ese carnívoro. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Tener cuidado con eso. Muy bien. A ver. Tenemos entonces esta secuencia. Y ahora en esta cadena fluye la energía. Sí, la energía pasa de un nivel a otro. ¿Ya? Cuando uno se come al otro, entonces la energía pasa. Así. Pero este sistema recibe energía. ¿Ya? Este sistema recibe energía. ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente principal de energía? El sol. ¿Dónde está? El sol. La energía entra en forma de luz y entra en un 100%. Ingresa por el proceso de fotosíntesis. ¿Ya está? Ingresa por el proceso de fotosíntesis. Ahora bien, pero sale, sale como calor. Sale como calor en un porcentaje de 90%. Y sale por el proceso de la respiración celular. A ver, a lo que voy. Es que, préstame una hojita para que los chibolos puedan ver mejor. Ya, no, pero voy a romperlo. Lo voy a romper. Gracias. Suponiendo que esto fuera la energía total que llega desde el sol. Lo reciben los productores, la energía total. ¿Ya? De esa energía recibida hay energía utilizada. Energía utilizada significa energía perdida. Ah, ya, ya. Entra 100%, todo esto es 100%, pero va a perder 90%, pierde en forma de calor. Se va como calor y queda 10% disponible. Ah, claro. Cuando este de acá se coma él, esto de acá pasa acá. ¿Entiendes? Ahí está. Ah, claro, pues. Ahora mira, para él esto es el 100%. Y va a usar energía. Y ya sabes, energía usada, energía perdida. ¿Se va a perder como calor? ¿Todo? No. Se va a perder 90%. Se va y queda esta energía. Cuando este de acá se coma él, pasa ahora acá esta energía. Profe, o sea que cada vez que la energía pasa de un nivel trófico a otro, esa energía, ¿qué ocurre? Esa energía disminuye. ¿Ya? La energía disminuye. Eso pasa con la energía.
La energía va de más a menos, de nivel inferior a nivel superior, de nivel inferior a nivel superior, va de más a menos, disminuye la energía. Eso implicaría que la cadena alimenticia no puede ser indefinida. No puede haber una cadena de 20 niveles, 14 niveles. A lo mucho creo que se ha descrito una cadena de 8 o 10 niveles. ¿15? Mm-mm. ¿Por qué no, profe? Porque ya sabes, porque los últimos recibirían casi nada o nada de energía. Y si un ser vivo recibiera muy poca energía de lo que come, tendría que estar comiendo constantemente. Cada momento, cada minuto, comer y comer. Ajá, así es, muy bien. Así que ya sabes, las cadenas alimenticias son limitadas. Última pregunta para los chicos de YouTube, para los chicos de Facebook. La energía que entra es luz. La energía que sale de cada nivel es calor. La energía entra solo por un nivel, la energía luminosa. La energía sale de cada nivel, que es energía calorífica. ¿Qué tipo de energía fluye de un nivel a otro? ¿Qué tipo de energía fluye de un nivel a otro entonces? Carol pregunta, profe, los quimiosintéticos también son primarios, ¿verdad? Así es, Carol. Los quimiosintéticos también formarían parte de los productores, los quimiosintéticos. Muy bien, Carol, muy bien. Es una loba. Harold. Ah, perdón, Harold. Te cambié de sexo. No es culpa mía, es el administrador que no pronuncia bien. Ya, energía química, dicen. Ya, muy bien. Exacto. Se transfiere 10% de energía química. Ahí está. Correcto, señores, correcto. ¿Ya? 10% de energía química. Profesor, ¿y qué pasa con los descomponedores y los desintegradores? Bueno, vamos a ver eso acá, mira. Acá, mira. Aquí. Descomponedores o desintegradores. Lo conforman principalmente hongos y bacterias. Hongos y bacterias. Ahí está, hongos y bacterias. Oye, primero, los descomponedores son un tipo de consumidores, por si acaso. Profesor, ¿ellos no estarían en la cima? No. No es así, mamífero. Ellos no están en la cima. Pueden estar en la cima, como pueden estar ocupando otro nivel. ¿Cómo? Oye, mira. Los descomponedores pueden alimentarse de productores, de consumidores primarios, de secundarios o de los últimos. Ah, ya. Sí. El nivel de los descomponedores interactúa con todos los niveles. ¿Ya? En sentido trófico, interactúa con todos los niveles. Por eso no se recomienda ubicarlo en la red o cadena trófica, no conviene, sino verlo de manera separada. Pero, ¿interactuando con quién? Con los productores. ¿Por qué, profe? Porque hay una importancia entre descomponedores y productores. ¿Cuál es esa? Mira. Descomponedores, como su nombre lo dice, descomponen. ¿Qué descomponen? Materia orgánica. Ahí está, materia orgánica. Muy bien. Cuando descomponen la materia orgánica, estos descomponedores liberan materia inorgánica. Ah, claro, liberan materia inorgánica. Ahí está. Eso es lo que hacen los descomponedores. Esa materia inorgánica
lo utilizan los productores, lo captan. ¿Con qué finalidad? Los productores lo realizan con la finalidad de, como dice su nombre, producir. Producen a partir de esa materia inorgánica, producen materia orgánica. Materia orgánica. Ahí está, señores. ¿Ya? Así que ten cuidado. Los productores son los que producen materia orgánica, que es la base para que continúe la cadena alimenticia. Sin embargo, si todos los cuerpos muriesen y sus cuerpos quedarían tendidos en el suelo o en el fondo marino sin ser descompuestos, la materia quedaría atrapada en los cadáveres. El planeta estaría lleno de cadáveres. Por lo tanto, llegaría un punto en el que la Tierra sería estéril, baldía, yerma, sin vida. ¿Por qué? Porque agotó sus recursos. La importancia de los descomponedores es permitir que los nutrientes, que la materia, se recicle para que la vida continúe. Así es, esa es la importancia. Por lo tanto, ellos son los recicladores. La conclusión, señores, es que en una cadena alimenticia no se recicla la energía. La energía se pierde como calor y ya no se recupera. Para eso hay entrada constante de energía. La energía no se recicla. Lo que se recicla es la materia, ¿ya? Y para eso hay descomponedores. Y en la naturaleza no hay cadenas alimenticias aisladas, sino están conectadas. ¿Cómo conectadas, profesor? Conectadas, pues, por ejemplo, yo tengo acá, a ver, tengo, a ver, pasto. El pasto se lo come el grillo. Al grillo se lo come, a ver, supongamos, un gato. Ahí está. Chinchano. Suponiendo. Y al gato se lo come el chinchano, por ejemplo. El chinchano. Ahí está. En Chincha comen gatos, ¿eh? Por si acaso. Ahí está. Otra, mira, por acá. Pongamos trigo. Trigo. Por acá está la paloma. La paloma. Y mira, el gato puede comerse la paloma, ¿sí o no? Ahí está. O si no, a la paloma se lo come el peruano. Ahí está. ¿Qué es eso? Mira. Mira cómo este es una cadena. Esta es otra cadena. Esta es otra. Mira. Otra cadena, mira. Ajá, y puedo seguir, mira. Por acá puedo poner, a ver, puedo poner, a ver, maíz a la paloma, y la paloma es devorada. Sería así, a ver, allá, al revés, ahora sí. El halcón. O sea que en realidad lo que existe en la naturaleza son redes alimenticias. Redes tróficas, eso existe en la naturaleza. Las cadenas no están aisladas, forman redes. Ya está, señores. Vamos con el material. A ver. Hay una gente que se cierran las inscripciones al sorteo. ¿Terminan? Ya. ¿Hay sorteo? Todos los días vamos a sortear. Ah, ya, pero hoy no. ¿Ahorita? ¿Ahorita? Al final. Allá. Sorteamos una semana gratis en el ciclo modular. Muy bien, chicos, se va a sortear una semana gratis para el ciclo modular, así que ya saben, atento, última semana para inscribirse. Últimos minutos para inscribirse. Ya saben, ya, nada que mi flaca no quiere, que mi mamá no me deja. Que no tengo red, se me va la red a cada rato, mi perro lo muerde el cable cada rato, no. Últimos minutos. Pregunta número uno. Dice, a ver qué responden, qué dicen la uno. La uno. Ya, te pateo.
Dile que bajen, creo que ni han bajado el material. La descripción, ¿no? Chicos, por favor, no han bajado el material, está en la descripción, pues, ya, ahí está, bájenlo, descárguenlo, gratis todavía y no lo bajan, cuando cuesta, lo bajan. Jennifer dice biosfera. Ya, Jennifer dice biosfera, ya, hasta el queso, Jennifer. Por eso no ingresaste. Por eso no ingresaste al corazón de él, Jennifer dice bioma. Ya, bioma, tal queso. Master dice durex. Ya, dice, es la parte del ecosistema cuyas condiciones son las adecuadas para el desarrollo de una determinada comunidad de seres vivos. O sea, es la parte del ecosistema para que haya una comunidad. Ah, el biotopo, pues, se refiere al biotopo. Ya, burros. Siguiente pregunta. En varios países de Sudamérica, con el objetivo de aumentar la superficie disponible para la crianza de ganado, millones de hectáreas de bosque nativo fueron quemadas. Actualmente, parte de esa superficie se ha recuperado gracias a la acción de un proceso natural. Ya, esto se llama sucesión ecológica. ¿Ya? Cuando un ecosistema cambia a través del tiempo para alcanzar su clímax. ¿Ya? Es decir, que un ecosistema alcance su clima significa que tenga mayor estabilidad y mayor diversidad de especies. ¿Ya? Eso significa que un sistema alcance climas. La sucesión tiene un objetivo, alcanzar el clima. Profesor, ¿qué pasa si un bosque tropical, que es un ejemplo claro, bosque tropical es un ejemplo clásico de ecosistema clímax? ¿Qué pasa si un bosque tropical se vuelve una sabana? La sabana es un estado anterior, porque tiene menos estabilidad y menos biodiversidad que tiene el bosque. Entonces eso no es sucesión. Ese cambio se llama regresión. Cuando vuelve a un estado anterior, se le llama regresión ecológica. Sucesión es en una sola dirección hasta alcanzar el clímax. Así es. La respuesta sería entonces coimeras, tus amigas. Cuando se afirma que el cóndor andino, Vulturgriffus, es un ave carroñera de las regiones altoandinas, se está haciendo referencia a su, y ellos dicen, no dicen nada. No dicen nada. La respuesta tiene que ser, está hablando de su alimentación, señores. Casita. Ya está, pues, es el nicho ecológico. Ahí está, muy bien. Caderonas, pero con silicona. Siguiente. Se evaluó la dieta del oso anteojos, Tremactor ornatus, en 9 áreas naturales protegidas del Perú, determinándose que se alimenta de animales en 1.7% y de plantas en 98.3%. De lo anterior se puede concluir que el oso de anteojos cubre sus necesidades energéticas a través de una dieta, pero principalmente por el tipo de alimento que de consumo mayoritario que presenta sería un... Allá. El oso de anteojos se alimenta tanto de plantas como animales, pero casi toda su alimentación corresponde a plantas. Claro, es un omnívoro, pero principalmente herbívoro. Claro, entonces sería la respuesta. A ver, dice, se puede concluir que el oso anteojos cubre sus necesidades energéticas a través de una dieta omnívora, pero principalmente por el tipo de alimento sería un consumidor primario. La respuesta entonces sería, ahí está, casadas pero infieles. Ahí está, casadas pero infieles. ¿Cuáles de las siguientes alternativas se refiere a una población? A ver, ¿cuáles? A una población. Justamente ahí está una pregunta de una chica que hizo referencia a esto. Sí. Profesor, ¿pero población es el conjunto de individuos de la misma especie? Sí. Pero hay que tener cuidado. La población en sentido estricto, del punto de vista ecológico, debe estar ubicada en el espacio y tiempo. Espacio y tiempo. Es decir, lugar donde se estudió y el tiempo. O sea, el año en que se estudió. Ah, ya.
Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen en la respuesta? Sí, de Ciclero, eso. A ver. Cachudo, dice Valeria. Valeria, la clave no es tu tío, no es la sede. No. Es el conjunto de ranas Telmatobius culeus, del lago Titicaca durante el año 2000. Porque está mencionando el lugar, ¿ya? Y el año, espacio y tiempo. Profesor, profesor, a ver. Si es acá. Avioncito, dice. Ah, ya, la A, ¿no? Conjunto de peces. Ah, no. La A no puede ser, señores. ¿Por qué no, profe? Porque está hablando de conjunto de peces y es algo general. O sea, son diversas especies de peces. La pregunta es en relación a población, no comunidad. La respuesta es Durex. Pegamentos Durex. Ya está. Con respecto al comportamiento de la energía en los ecosistemas, podemos decir que, a ver, se transforma en calor respiratorio en cada nivel. A ver, podemos decir que se transforma en forma de calor respiratorio en cada nivel. La fuente principal no proviene solo del sol. Ya. B de biología dice. B de biología te da libre. Nada. No es la B. No es la B de la biología te da libre o te da esclavo. No es esa. ¿Ya? No es esa. Casita dice, casita. Casita. En un solo sentido. ¿Ya? Listo. Dice de cachín. Presenta un flujo de transferencia en un solo sentido. ¿Correcto? Esa es. Con respecto a la energía, un solo sentido. Ya está. Caderona. El mosquito del género Aedes es vector de enfermedades como el dengue y la chikungunya. Los estadios juveniles de este mosquito son larvas que se desarrollan exclusivamente en agua dulce. Uno de los procedimientos para controlar la población de Aedes consiste en mantener las poblaciones de peces larvófagos en lagunas, lagos y ríos. Esta estrategia de control se basa en la relación de qué. ¿Qué dicen? Ya se cerró inscripciones, mira la gente. Se cerró inscripciones, ya no hay participación. A menos que se anime, pero que siempre y cuando participen dando las claves del material. Si no, ¿para qué? Pues, a ver. C de cuerno. ¿Qué dice? C de cuerno. Ya. No, no es la C de cuerno, está hablando, oye. Vale, sí. ¿Qué es la E? Mutualismo, ¿de qué estás hablando? Oye. Para controlar al mosquito, se está aplicando peces que se alimenten de sus larvas. Si los peces se alimentan de sus larvas, entonces la población de mosquitos se va a reducir y eso ya entonces amortiguaría los casos de dengue, chikungunya, zika o fiebre amarilla, ¿ya? Ambrosol. La respuesta entonces se está aplicando depredación para el control de estas plagas. Depredación. Durex, pegamentos Durex. Acerca de la cadena alimenticia, coloque yo o ella. A ver. La primera dice, el productor ocupa el nivel trófico basal. El productor ocupa el nivel trófico basal, la base, por supuesto. Yo, verdadero. Así es. El animal carnívoro ocupa el segundo nivel trófico. El animal carnívoro, segundo nivel trófico, no. El segundo nivel trófico lo ocupa el herbívoro. Eso es ella, tu flaca. ¿Los consumidores son heterótrofos? Por supuesto. Los productores son autótrofos. Los consumidores son heterótrofos, incluyendo desintegradores. Así es. ¿Las plantas son recicladoras de energía? Las plantas no reciclan energía. Es más, nadie recicla energía en la cadena alimenticia. Eso es ella. Sale yo, ella, yo. Ella, la respuesta entonces es excítame.
Las abejas poseen características morfológicas que las diferencia de acuerdo a la función que cumplen en el panal. Es así como se establecen castas jerárquicas, reinas, obreras y zánganos. ¿Esto es un caso de qué? ¿Cuál es la respuesta? A ver. Para la penúltima pregunta, ¿qué respuesta? La E, dice la pregunta. La... No. Sí, la E. La E. Tal queso, nada, nada. ¿Cómo hace la E? La D dice. Ahora sí la D. Allison dice la A. Allison dice la A. Allison, ¿qué estás pensando? Pues ya déjalo, ya cómo te tiene así, ya, oye, el amor tiene así, Allison. La respuesta es sociedad. Yo he dicho, asociación estatal, estado, o simplemente le llamamos sociedad. Eso, sociedad. Ya está. Y la última pregunta. A ver, las abejas dependen de las flores para su alimentación y las flores de las abejas para su polinización. Esta relación entre individuos de distintas especies se conoce como... Ya, última pregunta, señores. Fue pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la relación? Cooperación. Cooperación. Ya. La B dice Allison, besito quiere decir. Ya, Allison quiere su besito. Ya, asistonto al final va a salir dando besito. Ya está. Mutualismo, dice la gente. Mutualismo. Ahora sí, muy bien. Ya, muy bien. Esto es clásicamente una relación de agentes polinizadores y plantas con flores, es de hecho mutualismo. Claro. Hay casos especiales en que no es así, pero por lo general se asume así. Agentes polinizadores y plantas con flores, mutualismo. Muy bien, chicos. Gracias a ustedes, entonces, por haberme escuchado. ¿Ya? A ver, yo me despido. Fugo. Ya me botan, entonces. Así que, chao.